Tararara. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo andamos, éxito precioso? Vamos a ver si está la musiquita bien por ahí. ¿Escuchan la música o no? Porque ayer me dijeron que no se estaba escuchando. Si se oye o no, le voy a subir un poquito el audio del escritorio, a ver si se escucha bien. Díganme si se escucha bien la música, por favor, porque si no, tenemos problemas técnicos. ¿Cómo están, mi chat precioso, hermoso y adorado? ¿Cómo andamos? Saludos, Carlos. ¿No se escucha la música real? ¿Neta la música no se escucha? A ver, espérenme, propiedades. Vamos a ver por qué nos está escuchando. Según yo, sí se debería escuchar ahí la música. Te amo, dice yo a ti. Muchas gracias por defecto. A ver, ok, debería de ser Hyper, altavoces, Razer. A ver. Me dicen si ahí se escucha bien la música. Hola, 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 hola. A ver, ¿escuchan ahí la música o todavía no? Qué guapa, dice, muchas gracias. ¿Ya se escucha la musiquita o todavía no? Hey, hola, he preguntado de qué se trata esto mil veces y nadie me dice nada. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Saluditos. Bueno, pues esto donde tú estás viendo ahorita, donde tú estás adentro de adentro de un stream o un en vivo, así se llama. Y bueno, trata de que yo esté totalmente en vivo desde mi casa, desde mi hogar. Y estoy hablando con ustedes, juego con ustedes, los saludo, platicamos de un tema, de otro, pero básicamente de eso se trata, pues. Hola, ¿ya se escucha la música o todavía no escuchan la música? Amigo, necesito que me apoyen diciéndome si ya la oyen o no, por favor, si no, para seguirle moviendo, porque necesito que se escuche, pues, porque si no se oye esto como un velorio. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muchas gracias. Gente preciosa, voy a agradecer que por favor me estén dejando su like, su corazoncito, por favor. Me ayudan mucho dejando la reacción. Y ojo que tenemos metas de reacciones, ¿vale? Voy a estar poniendo meta de que cada que lleguemos, cada 3.000 reacciones, voy a estar regalando diamantitos, ¿ok? Cada 3.000 reacciones. Entonces, es lo único que les voy a pedir, que vayan reaccionando. Ahorita ya van casi 1.000 reacciones. Cada 3.000 reaccioncitas vamos a dar unos cuantos diamantes. Ayúdenme con eso, reaccionando y compartiendo. A ver, dice por acá que show. Amigos, no, ¿sí se oye la música o no se escucha, amigos? O sea, mi voz ya sé que sí se oye, ¿no? Yo me refiero a la música, si la están escuchando o no. Un saludo hasta Cancún, mi amor precioso, ¿dónde vives? Yo soy mexicana, mucho gusto. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Bro, me cayó, siempre me mancho, siempre de aquí, de esta parte, cuando que las chichonas somos de que lo que callamos las chichonas. Siempre, siempre, hace rato me eché crema para mis manos y yo de que, y salta y me mancho. Entonces la crema tiene como grasa, entonces vean, aquí y acá. Tengo dos manchitas de grasa porque siempre me debo de manchar, Dios mío. San Salvador presente, hola, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿harás alitas? Sí, no se escucha la música, dice. Es que unas dicen que sí se oye y otras dicen que no se oye, entonces ya no sé a quién creerle. Y lo peor es que mis mods no han llegado aún, no veo a ninguno de mis mods. ¿Eres perfecta? Muchas gracias, mis preciosos hermosos. A ver, no, la música no, dicen por ahí. Qué raro, ¿eh? Eso sí que está un poco raro. Porque no entiendo por qué no se debería de escuchar. A ver, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle en Hyper, no. Razer Podcast. A ver ahí. Ahí me dicen si escucha la música, por favor. No, no creo que se escuche la música ahí. ¿Por qué? A ver. Qué raro, en teoría se debería escuchar en la otra que yo puse. Definir como audio, NVIDIA por defecto, digital. Según yo debería de escucharse aquí. Ahí debería estarse oyendo la música, pero ustedes me cotorrean fuerte.
Me dicen que sí, que no, que como chiflados, no, que sí, que no. ¡Hi, sexy! ¡Hi! Pues bueno, vamos a hacer unas cuantas salitas de Free Fire. Hace rato estuve rankeando y hoy toca hacer unas salas. Bueno, en este stream toca hacer unas cuantas salitas, ¿vale? Para que ustedes puedan estar jugando. Entonces, voy por el celular porque lo dejé cargando. Y ya váyanse conectando rápido, rápido, rápido. Vayan entrando todo el mundo, los que quieran, pues, jugar, ¿verdad? Free Fire, los que quieran entrar a participar por, ya sea por, diamantitos o tal. O por unas salitas. La música no se escucha. Híjole, eso me preocupa un poco. Espérenme, espérenme tantitito. Pero es que desde ayer anda así y pues no sé cómo arreglarlo porque ya le moví, le moví, le moví. Y nada más no jala. No jala, pero bueno. Hola Fer, chao, hola, ¿cómo estás? Saludos Antonio, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Voy entrando por aquí al juego, ¿vale? Para los que gusten entrar a participar a las salitas. Se nos traba la transmisión. ¿En serio? Se nos traba, pero ¿es en serio o estás diciendo de senos? Se nos traba. Porque luego a veces sí pasa, ¿eh? De que se está como trabando y así, pero no tengo idea ahorita si lo dices en serio o no. A ver, dice por aquí, sí se escucha, pero muy bajito. A ver, te ves muy sexy. Gracias, preciosa, muchas gracias. Se escucha la música, pero se escucha muy bajo. Wow, increíble, no sé por qué, de verdad. Estás buena, porque estás bien buena. Estás bien buena, Santiago Cortés. Deja de comentar eso, si no te vas a llevar tu buen Banamex, ¿viste? Ok, a ver, ahí está ya. Nada más déjenme, hago un poquito más grandecita y me voy a acomodar porque estoy re chueca. Ahí está, ahí estamos bien. Ahí me voy a hacer un poquito más para acá. Listo. ¡Ay, carajo! Ok, pues no sé cómo arreglar esta situación. Siempre la misma situación. Dispositivo de captura de video, micrófono auxiliar. Eso sí está todo bien. Webcam. Micrófono. Dispositivo de captura de video. Creo que este. ¡Ya, ya, ya, ya! No. Captura de video, captura de audio. ¿Qué le pasaría? Audio del escritorio. Propiedades, altavoces. Están los Razer por defecto. ¿Ahí ya se escucha, amigos, o todavía no? ¿Ahí están oyendo la musiquirris o Nel? ¡Ey! Ya, Tomasa, no llores, por Dios. Silencio, ya. Es mi perrita, amigos, pero se pone a de que chillar de repente. Sí, se pone de chillona cuando empiezo. Es, no sé qué le está pasando, ella no era así, era súper tranquilita. La adopté, la acabo de adoptar apenas hace como una semana. Pero estaba súper tranquila y bien tranquilita. Y ahorita no sé qué le pasa, que a cada rato, cuando hago stream se pone a llorar. Cuando me voy se pone a llorar, o sea, como que me quiere que esté para ella nada más. Tomasa, así se llama. ¿Quieres ver por qué? ¿La quieres conocer? ¿Quieres ver por qué le puse Tomasa? Mira, a ver. Ven, Tomasa, ven. Ven, 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 aquí estoy. Soy tuya, Tomasa, ven. Ven. Ven, ven, acá. Ven, ¿qué pasa? ¿Ya la viste? Ven. Ven, ven, ven. Es que antes le llamaba como yo le digo normal, de que así. Pero luego puede ser de que Facebook lo vaya a ver como un... No sé, como que lo estoy diciendo en mala forma, que no se vaya a entender para el algoritmo. Y prefiero ya no decirle así, mejor le digo Tomasa. Pero ya vieron. Ahí está. No la ven, ¿verdad? Ven, acá, ven. Ven. Ya, pues, ya. Ven, déjame pasar. Ven, ven acá. Tengo que hacer stream, pues. Para allá, Tomasa. No me dejas acercarme y no puedo leer el chat. Tomasa. Ya vieron por qué se llama Tomasa. Para allá. Ándale, párate ya. Ven. Ven, quítate que te voy a lastimar con la silla, tontita. A ver, voy. Quita la pata.
¿Ya? Listo. Bueno, ya vieron por qué se llama Celia Cruz. Ya, bueno, onda, Tomás, allá. Caes mal, hija, caes mal. Caes mal, hija. A ver, esperen, déjenme, voy a abrirle el patio. A lo mejor quiere hacer o algo así. A lo mejor quiere hacer, pero... A ver, ¿ya? No quiere salir, no quiere nada. Está de chillona nada más. Bueno, ya. Ok. Ay, ¿cómo te... Oye, Daniel, no. ¿Cómo te caerían unos taquitos de Tomasa? Dice. Unos tacos de Tomasa si no te callas. Ah, sí. No, no, bro, no, no, no digas esas cosas que te voy a dar, van, ¿eh? Yo nomás te digo. Ok, ya vamos a empezar entonces a darle, amigos. Voy a empezar a hacerles sus alongas porque hace rato yo hice stream y yo ranqué, entonces les toca a ustedes, ¿va? Oye, muchas gracias por las estrellitas, Alexis el Pollo. Te agradezco esas 75 estrellas. Hola, ¿cómo estás, Jafet? Jafet SQ, ¿cómo andamos? Buenas noches, mi Darwin, estrellita, dice, muchas gracias. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Ok, vamos a empezar entonces, ya estamos ready, ok. Van a ser recargas de diamantes, gente, pero como son diamantitos, sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Ay, bye, la, me, ay. Ay, 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 ay. Unos tacos de ojo. A ver, vamos pues allá. La contraseña va a ser 1000, ¿ok? Contraseña 1000, Battle Royale. Estas salas sí tienen que valer la pena porque van a ser con recargas de diamantes. No es cualquier cosa, ¿me explico? Entonces, por favor, pónganse pilas para poder entrar a la salita y para participar y para completar todo lo que se pide. En este caso les pido que dejen su like, que compartan y que, bueno, se metan a participar, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bye. La... Me. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, no han llegado mis moderadores, carajo. ¿Para eso les pago o qué? No han llegado mis moderadores, pues. ¿Qué onda? Dice por aquí. Qué rico ese taco que me di. ¿Cuál taco? Saludos, Beto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Todo súper bien. Todo genial. Fijita, ¿no tienes calor? Pues fíjate que no, porque traigo el ventilador y es que como que hoy llovió y estuvo no tan caluroso como otros días. Entonces por eso hoy traigo una manguita larga y tal. Y y tengo el ventilador, así que no tengo tanto calor el día de hoy. Estás guapa, dice muchas gracias, me gusta tu voz, sí, mi amor. A ver si al rato les hago un poquito ASMR, un poquitillo, ¿vale? A ver si puede ser y les haga un poquito, porque me lo están pide y pide desde el otro día. Vengo llegando... ¿Cuál es la contra? La contraseña es 1000. ¿Quieren que se los ponga en grande? Porque hay veces que me dicen, hey, Fer, no se alcanza a ver y tal. Déjenme, hago más chiquita yo. Y se los puedo poner en grande. Probablemente tendría que agregar, vamos a ver, agregar. Y creo que le tengo que poner como que texto. Ajá, texto. Y luego ya le ponemos aquí aceptar. Y el texto viene siendo el ID, que es 83123138. Y abajo, contra 1000. ¿Listo? Aceptar. Ahí está, gente. El ID, la contraseña de la salita para que se puedan ir uniendo. Mejor, ¿no? Porque hay veces de que cielos, como que no se mira muy bien.
Ahí está el ID, ahí está la contraseña para que puedan ir entrando, pues. La recompensa son 300 diamantitos para esta sala, ¿va? Vayan entrando, pues. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ya escuchan la música, Taba? No, me da mal rollo que no estén oyendo la musiquita. ¿Ya se escucha o todavía no? ¡Qué chulada de mujer! Gracias, Dylan, mi amor precioso. Besazo, pues. ¿Qué pues, mamacita? A ver, dice por aquí, jalo para moderador. José Salas, necesito verte diario aquí para poderte dar ese mod, a ver si es cierto. Hola, Chacara, ¿cómo estás, Chacara Campo? Hola, mi Fabi. Ahí está. Víctor. Un besito, mi Víctor. Besito, chichito. El agua es saludable, pero un fin de semana no. Sí, obvio, el agua se toma de lunes a viernes. Ya el sabadrink ya es otra cosa. Ya el sabadrink ya no. O el pomingo. Bueno, puede ser desde que ¿cómo era? ¿Del jueves? Se me olvidó el día jueves, pero es de viernes, sabadrink y pomingo. De pomo, pomingo. Pero sí, entre semana el agüita sí. No me deja compartir. Hola, mi Brandon Pacheco. ¿Cómo así que no te deja compartir? ¿Y eso por qué? ¿Cómo que no? Eso está muy raro. Pues aquí hay muchos que tienen la insignia de compartido. Really. ¿Se escucha a Tomasa llorando? Sí, está triste. Está echada ahí de que no sé qué le pasa. Anda consentida, anda chupil. Está en sus días. En sus días, bro. Hola, Mau. Hola, saludos, Orlai. ¿Cómo estás? Soy Devani, ahí en la sala te llamas así. Nice, nada más te digo, Nisi Alarcón, que no has compartido. La gente que no tenga insignia de compartir esta vez no le voy a dejar jugar, amigos. O sea, bueno, sí le voy a dejar jugar, pero no le voy a dar su premio porque no. Hay veces que siento que yo me porto muy buena persona, soy buena persona, pero a veces me ven la cara de más buena persona. Me explico, ¿no? Entonces necesito que cumplan con los requisitos. Si no compartieron, no les doy su recarga de diamantes. Necesito que su nombre tenga la insignia. Si no tienen la insignia, lo siento, búsquense otra cuenta y compartan con esa cuenta para que aparezca en el stream, porque si no, no hay manera esta vez, ¿ok? Ya, pues, vamos. Ahí está el ID, el de arriba. Bueno, el de que 83123188 y la contraseña es 1000. Ahí lo están viendo en pantalla. Las regiones EEUU. Jimmy, gracias por pensar que soy la mejor. Mira, no lo soy ni de cerca. Ni cerca estoy, pero gracias por tu pensar eso. Entonces, ¿qué? ¿Se escucha o no la música? ¿Me pueden decir? Aquí está tu mod de papel. A ver, mi celiquito humilde, sí, tú eres mi modcito de papel. ¿Se escucha la música o no? Estoy como molesta por ese tema porque está sonando un remix suave. Estamos fresh, pana. Está fresh. Y que no se escuche, siento que estamos en velorio, ¿me entienden, no? Que no se escuche el juego me choca, bro. Entonces no sé qué está pasando, en verdad. En verdad que... A ver... Microstream... Webcam... Micrófono auxiliar... Dispositivo de captura de video, audio de escritorio. Carajo, brother. Ahí ya se escucha o todavía no. O se me escucha doble voz. No, pero creo que se va a escuchar doble, ¿no? A ver, ¿se está escuchando bien o ya me escucho doble? Estás divina hoy, Fer, muchas gracias, mamá preciosa. Hola, mi Claudio, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Roger, gracias, Roger, por las 75 estrellitas, ¿eh? Quien llora es mi perrita, la Tomasa. Es una perrita que adopté a penitas, pero... Ay, era bien bonita, por eso la adopté y ahorita ya está volviendo feita. En el sentido de que ya se la pasa ladrándole a la gente y eso no me gusta. Se la pasa llorando cuando estoy en stream, cuando me voy. Entonces así se pone de repente. Que te escucha como robot, no vale. Entonces, esto lo tenemos que silenciar. Ahora sí ya, ¿ya me escuchan bien? Aló. Lo único malo es este detalle. A ver, le voy a subir un poquito más. Propiedades, por defecto. Nvidia
¿Ahí se escucha ya o todavía no? La musiquita. No, no creo, porque estaría sonando algo en el OBS, no. A ver acá. Hyper. No, altavoces. Esto debe de ser. Este debe de ser a huevito. Ahí debería de escucharse, pero bueno. Ya, ya se oye. La música se escucha por allá lejos. Qué raro. Ya se escucha hermosa ya. ¿Seguros? ¿Sí ya? ¿Seguro, seguro? Te escuchas perfecto, ya se escucha. Saluditos. Bebé, ¿ya se llenó? ¿Ya? Eso, nos fuimos. Siguiendo la salita, bebecitos. Brrr. Se llenó. Ahora vamos a quitar este texto de ahí y vamos a mandar la sala. ¡Ojo! La sala va a ser por bulla, pero ojo. Con cierta cantidad de kills, porque esta sala es por diamantes y eso no los agarren, eso los doy yo. Eso los pongo de mí. El dinero me llueve. Ah, eso lo pongo de mi money money. Entonces, ahí sí les pido. Sí se escucha. Nice. Ahí sí les pido que le pongan ánimo, que le pongan ganas. Y entonces, el que se va a llevar este premio el día de hoy de sus diamantes es el que haga la bulla con al menos 6 kills. No son tantas, no son tantas. Con al menos 6 killcitas. ¿Oyeron? 500 de vida y le vamos a poner por ahí altura de salto 200 y velocidad de movimiento 125. Ya está. Habilidad del personaje Nelson. El que se haga la bulla con al menos 6 kills. Si no se hace las 6 kills, no se lleva sus diamantes. ¿Ok? ¿Estamos o okay? ¿Qué? Ahora bien, las reacciones. Cada 3.000 reacciones vamos a estar rifando diamantes en el chat también. Cada 3.000, ya vamos más de 2.000, ya falta poco. No dejen de dar su like, su corazoncito. Go, go, go. Todo el mundo dejando su reacción para que podamos dar diamantes al chat. Como los viejos tiempos, pues. A ver, ¿qué dice por aquí? Mucho gusto. Hola, César. ¿Cómo estás? Hola, Michelle. ¿Cómo te fue en tus clases? Estuvo bien, estuvo un poco. Hoy no me sentí tan bien porque acababa de comer, estaba re llena. Estaba súper llena, entonces como que no me permitía hacer los pasitos prohibidos como debía de hacer. Lo único que no me gustó. Pero bien, en general bien. Gracias por preguntar. Hola, Juan José Valencia. ¿Cómo estás? Un saludito. Oye, gracias, Erika Ernesto, por las 30 estrellitas. Te las agradezco mucho. Mil gracias. Soy nuevo, ¿cómo estás, Chacara Ocampo? Gracias por dejarme tu follow, se agradece mucho, ¿eh? Buena noche. Buena noche. ¿A cuánto el kilo de? Hoy no hay melón. ¿Qué pues? Hoy no hay ni escote. Pero bueno, el kilo de melón está a 5 pesos. 5 pesos el kilo. Está súper activa hoy. Simón. Es que como que cuando hago mis cosas como debe de ser al día, me siento feliz, me siento bien. Solo cuando no hago las cosas como que debo hacer, me siento bajoneada conmigo misma y digo, chingado. Por ejemplo, ayer que empecé el stream bien tarde y yo sabía que yo tengo que hacer dos streams al día, uno en el día y otro en la tardecita noche. Y ayer fue un día como que bien flojo, yo de que, bro, no hago lo que tengo que hacer y me molesto conmigo misma. Pero, por ejemplo, hoy me paré tempranito, desayuné, hice ejercicio, hice stream temprano, me fui a comer, fui a mis clases de baile, volví, ahorita estoy en stream temprano. Entonces, pues hoy ha sido un buen día. Así que, pues me siento contenta. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, nada más se te nota. ¿Cómo la ven? Entonces, me siento bien, gracias por andar aquí acompañándome, la verdad. La verdad que también, pues, todos los días ustedes me dan ahí la dosis que ocupo de vitamina. Y pues sí. Y pues sí, así está la wea esta. Vamos a ver mi crush. ¿Yo soy tu crush, Brandon? Oscar Linares, ¿qué dices, bro? Cállese los ojos. Cállate los ojos, ¿ok? No dejen de reaccionar, ojito, ya casi se llega a las 3.000 reacciones. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 3.000 reacciones para los diamantitos. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Diego? ¿Sarcasmo? Como que es tu mejor amigo el sarcasmo, ¿verdad, Dieguito? Te mama, ¿verdad? O más bien es tu. Es como si fuera. ¿Qué digo, amigo? Es como tu. Tu religión.
¿Qué tal las fotitas que te pasé? No las vi, Fabi, todavía no entro ahí a los mensajitos de Instagram. Tararara. Yes. Tan 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 tan. ¿Ves Telegram para mi contenido de OF? Bueno, ¿qué te digo? Hay algunos que pueden y otros no. Entonces los que no pueden, pues igual. Disfruten igual, como quiera que sea. Ese Telegram me ha hecho mucha buena publicidad porque dicen por ahí que soy de las que lleva mejor contenido en su Only. Y eso me alegra, pues, que hace las cosas bien. Si uno no va a estar haciéndolo bien, ¿para qué lo hace, sí o no? Entonces, me ha dado muy buena publicidad. Yo no me enojo. Yo me enojo, ojo, cuando venden mi contenido más barato. Bro, qué gato. ¿Por qué haces eso, bro? Porque vendes mi contenido a 5 pesos. Eso sí me molesta, ¿eh? Que tipo, yo, no sé, saco contenido en OF y otro vato, pero más tontos los que se lo compran, bro. Ve y consúmelo gratis si tú quieres, pero no le andes comprando contenido a otra persona que no soy yo. Eso sí me molesta, qué gatos los que hacen eso. Pero de que se filtre, de que esté en Telegram, eso no me importa. Eso me ha hecho muy buena publicidad, eso está bien. Que sepan que está algo bien, algo wishy. Entonces no hay problema con eso, la verdad, eso sí no me molesta. Pero sí me molesta que lo vendan y que la gente caiga y vaya ya a comprar. No, bro. Si no tienes para suscribirte, no hay problema. Pues está bien, ahí está gratis. Pero yo sé que de alguna manera, se los juro, muchos mensajes han llegado a decirme, hola Fer, yo estaba en Telegram, pero supe que tú vendías otro contenido privado aparte para los que no estamos en tu, para los que no estamos en tu OF y yo me interesa. Y se ha vuelto gente bien de mi confianza que yo les vendo contenido exclusivísimo y no se filtra ese contenido porque es gente VIP, por así decirlo, que yo sé que no lo filtran, o simplemente de hablar, si me entiendes, en la noche, hola, ¿cómo estás? Hay algunos que sí me cuentan sus problemas, hay algunos que solo me dicen, ay, mamacita, y así, ¿no? Pero tipo, ese tipo de cosas, si no estás suscrito, pues no puedes, solamente ves el contenido de Telegram y ya está, bien. Pero sí estar suscrito, pues sí te da otros beneficios, obviamente, ¿no? Como todo, pues, así es la vida, pero está bien. Entonces, sí. Hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Cuántas estrellitas por un sin? 200. 200 estrellitas y les hago sus sincitos. Pero sí, así está la cosa, pues. Buenas noches, hermosura. Buenas noches, Ángel Cruz. ¿Cómo estás? Hola, hola. Dice, ignora los Fer. Dicen que hierba mala nunca muere. Son otras tomasitas. Otras tomasitas ocupan tu atención, chula. Otras tomasitas. Ay, Dios mío. Otras tomasas, dices. Qué bonito, mi Fer. Aparte, ¿me puedes enseñar los pasos prohibidos? Lo que has aprendido en tus clases. A mí me encantaría. Compré el nuevo Just Dance el 2022. Lo compré hace como un par de meses. Viene bueno, ¿eh? Está buenardo. Viene hasta una canción del Bad Bunny, el Conejo Malo. Y viene muy bueno. Lo tengo, amigos, en mi... ¿Cómo se llama en esta consola? En el Nintendo Switch. Pero ya saben que es tema complicado en Facebook por el hecho del copy y todo eso. Entonces se me complica un poco. Pero fíjense que ubican a Dallas, ¿no? A Dallas, el youtuber. Bueno, pues él se puso en contacto conmigo. Me dijo si no me interesaba subir cierto contenido y no sé qué. Y estoy pensando que a lo mejor y me uno a su... Se llama Stardios, creo. Me uno a su red, a su plataforma. Y ahí les subiría como cosillas. Poder unos pasos prohibidos, unos bailecitos. Les subiría una ASMR así jugoso, picante, así picantovich. No sé, estoy pensándolo seriamente de que unirme con Dallas y subir contenido por ahí, ¿eh? Pero por lo pronto aquí en Facebook sí cuesta un poquito de trabajo, la verdad, por el copy. Si no, con gusto yo streamearía ahí unos pasitos prohibidos. Digo, antes no lo hacía porque no le agarraba la onda al Just Dance y porque no sé, me gustaba mucho. Pero ahora que estoy en las clases de baile ya te llevo tiempo y la verdad es que sí, ya me muevo mucho mejor, pues ya con gusto lo haría. Hola Chino, ¿cómo estás? Un saludo Fabi, hello. En tu Facebook tendría que suscribirme en esta página. Víctor, ¿cómo mi amor? No te entiendo. ¿Cómo que si tendrías que suscribirte en esta página? ¿A qué te refieres? Una pregunta chat, ¿el juego sí lo escuchan o solo escuchan la música? ¿Por qué te agarras las boobies? Pues es como que una manía, yo siempre me las agarro, no sé si todas las mujeres, pero es como los hombres que se andan agarrando ahí lo suyo.
No me van a decir que no. Miren, yo las he visto. Yo he visto que como que a los hombres les da la manía, porque pronto se acomodan, qué sé yo. Pues a mí me gusta, se siente bien. No que se sienta bien de... No, o sea, me refiero de que simplemente es algo como que siempre, siempre he tenido esa manía, pues, por alguna razón. Y también mi cabello, siempre estoy agarrándomelo, siempre estoy de que... no sé, tengo ciertas manías de que cuando me río me tapo la boca a veces, así me estoy riendo y me tapo la boca. Tengo ciertas manías, como todos, ¿no? Como que se escucha muy leve, pero se oye. Bueno, algo es algo, de que si no se escucha en cero a que se escucha leve, está perfecto. Sí, yo a cada rato me los agarro. Es normal, ¿ven? Yo los conozco, bro, yo sé lo que digo, yo sé mucho de ustedes los hombres. ¿Quieren que les diga otro secreto de hombres o qué? ¿Otro más? ¿O bueno, otra onda de hombres que entre ustedes hacen? ¿Les digo? ¿O ustedes ya, o ya le paro porque sé? ¿O los incomodo? Hola Pedro García, ¿cómo estás? Ojito que para que puedan ganar estos 300 diamantes deben de hacerse al menos 6 kills, ¿eh? Yo lo dije. Y obviamente haber compartido el stream. Quiero ver si hay alguno por aquí que ya lleve la cantidad de kills que estoy pidiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí está este brother que lleva 4 kills y es el que más se acerca. No vale, hay varios que llevan 4 kills. Hay varios. O sea que están muy cerca. Yo creo que sí va a haber ganador de diamantes. ¿Vale? Perfecto, así me gusta. Que me hagan caso. Así me gusta Mandilón. Ah, no es cierto. A ver, dice por aquí. Sí, Dinos, te escucho. Pues miren, déjate caer, Dinos. Dice, miren, ustedes. Ustedes con la pura mirada le dicen a su compa cuando va pasando una vieja nalgona para que la volteen a ver. Así de que, con la pura mirada, voltean a ver al compa y le hacen así. No tienen que decirle, güey, o a veces sí, de que, güey, güey. Pero no tienen que decir, solamente así. Con la mirada y entonces ya su compa ya sabe, o sea, entre ustedes los hombres ya saben que tienen que voltear porque va pasando una vieja nalgona o chichona o que está buena o lo que sea. ¿Sí o no? ¿Me estaba durmiendo? ¿Cómo así, Axia? No, es temprano. ¿Cómo que te estabas durmiendo? Mira eso, son 9:30. Sí, es cierto, dice, bruja, sí sabe. Ay, yo sé muchas más cosas que ustedes. Es que en realidad yo soy hombre. En realidad, lo que pasa es que yo soy Raúl. Ay, como me ven así de que todo está hecho. Todo está hecho. Me cambié la voz, me hice la... de que la, ¿cómo le dicen? La jarocha. Me puse boobies, me puse de que todo. Pero en realidad yo soy Raúl. Ay, Dios. No, entonces, ¿qué? ¿Sí le atiné o qué? ¿Les dije? Ya les dije, ¿no? Con la pura mirada de... ¿Qué manos? Dice, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Otras cosas que sepan, ahí les va otra. Les vuelve loco esto. Esto los vuelve locos. Así. Eso les vuelve locos, así de aquí para abajo, así. ¡Ah! Bueno, ya, ¿no? Ya fueron muchas cosas, ya les sé mucho, ya me voy a calmar. Ya. Yo me voy a calmar porque ustedes me van a decir que real soy bruja o algo. ¿Sí o no? ¿Atiné o no? Ya, no nos sigan exhibiendo, dice. Hola Diego, hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Vienes llegando? ¿Qué onda? O sea, de tu salida, donde habías ido. Raúl Fernando, sí, en realidad yo soy Raúl Fernando. ¿Cómo lo supo? En esa carita así, dice. Recuerda que a niños, dice, no, pues no dije nada de malo, o sea, nomás dije que, o sea, de que, ajá, o sea, que les gustan los perritos así, desde abajo, que los miren así y que para que ustedes los acaricien, eso dije. Estás bien loquita. Ay, Dios mío. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Saluditos. No lo sé, Rick. Por eso te amo, dice Víctor. Esas técnicas ya están mejoradas. Ya regresé desde hace rato, pero no me llegó Noti. Me lleva. También me dijo Nero que Facebook nunca le avisa cuando estoy en mis directos y así. Está raro, ¿no?
También sé otra cosa de que los hombres hacen. O sea, pero eso es muy cochino. Pues eso sí es ya muy cochino. Ay, Dios, me encanta tu forma de decir gracias, Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. ¡Ojo! Se viene el PvP. Vamos a ver. Y este brother ya tiene que 6 kills. Él ya ganó, ¿no? A ver el otro. ¡No! El otro tiene 0 kills. Será una lástima que el de 0 kills mate al de 6, ¿eh? Sería una verdaderísima lástima. Vamos a ver, bro. ¡No! ¡No! ¡Le está dando puro rojo! ¡No más! ¡No me jodas! ¡No lo va a dejar ganar! ¡Le va a hacer la maldad! ¡Ah, vale! Ok, bien merecido, Miguel. Bien merecido tus 300 diamantitos que acabas de hacerte 7 kills. ¡Buenísima! Te aplaudo. A mí tampoco me notificó. Hola, Jeff. ¿Cómo estás, bebito? Sí, a veces sí es mi tío Facebook, ¿no? Se anda poniendo rabioso y no notifica, pero qué bueno que llegaron, qué bueno que se dan cuenta de una de otra mona. Sigue con los quemones. Que le hacen así, así se rascan y luego se huelen así. Qué asco, pero eso sí me dio un poco de asco. Oigan, ya soy miona, ya saben, voy rápido a hacer pipí. Ahorita copio el ID de este chico. Miguelito, si me puedes dar tu ID en el chat, pero voy rápido a hacer pipí. Esperen. Listo. Buenas noches, Ferchita. Buenas, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver, ¿listo? Ahí estamos. Besito, amor. Besito para ti también. Híjole, Miguel Nieto. Lo siento mucho, pero no te voy a dar tu premio porque justamente les estaba diciendo eso, que si no cumplían con las reglas no le iba a dar su premio. Aquí está Miguel. Dice Miguel Nieto, soy Miguel, mi ID es este, pero Miguel no tiene insignia de haber compartido, solamente tiene el de seguidor. Y yo dije que si no compartían no iban a tener sus diamantes. Lo siento mucho. Qué lástima, porque habías hecho una gran partida, en verdad. En verdad habías hecho una gran partida. Lástima, bebecito. Pendiente del cel, pendiente de ti, pendiente de que subes a la story. Lo siento mucho, pero en verdad, no puedo darte tu premio. F, bebecito. Repito, amigos, todos los que quieran diamantes, estoy dando diamantes en esta ocasión, ¿ok? Recargas de diamantes. Si no comparten el stream, no pueden ganar. Por favor, pónganse pila con ese dato, por favor, ¿ok? Y ahora sí, pues entonces. Ojo, Eric, gracias, mi amor. Acaba de iniciar la fiesta de estrellas, por si quieren apoyar con estrellitas. Ahora es cuando. ¡Pim! Gracias, Eric. Gracias, mi amor, por esas 200 estrellitas. Se agradece mucho. ¿Quieres un zing? Me dices si te lo hago, ¿vale? También a Luis. Gracias, Luis, y a Brian Sánchez por las 99 estrellitas. Muchas gracias. F, mis amigos. Entonces, hagamos otra más, ¿vale? ¿Qué quieren? ¿De snipers? Va. Ni me han dicho yo. Va. Así de huevos, va. Una salita de snipers, ¿vale? Vamos a hacerla, vamos a crear la salita. La contraseña por aquí va a ser igual 1000. Todas las contraseñas de hoy van a ser 1000 para que se lo sepan, ¿ok? Solamente va a cambiar el ID.
Ok, entonces va a ser sala de francotirador. Déjenme le coloco aquí sala de... Ey, no inviten ajenos, porque luego no saben que las salas son de francos y andan agarrando otras armas que no son. Pura gente que está en el stream, porque además ahora está fallando machín el cable, no es que le pase. Hace rato no estaba así, está fallando machín. Oye, les voy a poner en grande para que sepan cuál es el ID, ¿va? Ahí vamos. Vamos a cambiar, la contraseña es la misma, la contraseña es 1000, pero el ID es el siguiente, 8314... 83, 14, ¿qué más? Ay, no veo. Estoy bien ciega ya. 79, 72. Ok, aplicar y listo. Ahí está el ID arriba y la contraseña es 1000. La contra siempre va a ser la misma, ¿ok? Contraseña 1000 para que ya vayan entrando por 300 diamantitos. Hermosa mujer, gracias, corazón de melón. Muchas gracias. Listo. Hola, ¿cómo andamos, Gael? Gracias por esa 75. ¿Cómo has estado? He compartido, linda. Muy bien, Marcos. Gracias. Ahora sí, si te quieres meter a participar, pues entrale sin problema, porque si llegas a ganar, seguro te doy tus diamantes. Porque ahorita ganó un chico que no había compartido el en vivo y no le puedo dar los diamantitos así, ¿vale? Acuérdense, si no comparten, no hay diamantitos. Ya soy ignorado. Hasta mis estrellas ya no sirven. Me retira y le dicen que le mando saludos. Lo siento, Edgar, no te había visto, perdóname. Un saludito y un beso, ¿eh? ¡Mua! Perdóname. Va a tocar comprar otro cable, ya sé. Sí toca comprar otro cablecito. A ver, ¿qué dice por aquí? Eres una diosa, mujer. Ay, gracias, Joel. Joel. Yo había compartido en dos grupos. No sé por qué Facebook no te dio la insignia, pero sí dije, bebito, que desde un principio dije, fíjense que tenga su insignia, si no la tienen, no voy a poder darles hoy. De que Fer compartía, de que no me deja, o de que entren con otra cuenta que sí los deje, porque hoy sí les dije claramente que si no tenían esa insignia no les iba a poder dar su premio, ¿ok? Soy Alex, hola, ¿cómo estás? Saludos, Slifer. Slifer. ¿Cómo vas de la curación de tu piercing, Darwin? Pues bien, ya no está tan rojo. Mira, cada vez se pone menos rojito y cada vez se mira más lindo, pues. Porque como estaba muy rojo, sí se veía como rarito. Pero bien. Ya que esté completamente así bien, ya se las enseño más de cerca. Pero sí se luce, ¿no? O sea, sí se ve como que de... Si me pongo de lejitos, ¿sí se mira o no? Turururu. Ahí está, se ve bonito. Es un sueño para mí tener una perforación en el ombligo, en verdad. En verdad, en verdad. Love with you. Donde sí le subí una foto fue en Twitter. Aunque estaba así rarito, como de las orillas se ve raro el ombligo. Pero le subí una foto en Twitter de como que esta parte de mi abdomen así. Ahí luego la ven, ¿vale? Con esa cinturita, obvio, gracias, Johan. Sí, bueno, es que lo que les digo, que yo siempre quise una perfo así, pero mi mamá no me dejaba perforarme cuando estaba de que, pues más joven, ¿no? Más morrilla. Y después, pues ya, tipo, ya vivía sola y podía perforarme en donde yo quisiera, pero tenía de que cuerpo de Bob Esponja. Y ya, no me daban ganas. Hasta hace poco que pues sí, me hice una tuneación y pues ya. Ya me dan ganas de perforarme, ya que la cinturita ya estaba insanity. Ahora sí, pues ya se llenó. Vamos a hacer las salas de, acuérdense, de puro francotirador, ¿ok? Salí. ¿Qué? Me sacó de la sala, bro. Ay, pensé que me había sacado de la sala. Güey, me paniqué bien feo, estoy bien tonta. Yo misma me metí a la configuración, estoy bien tonta. Francotirador, 500 de vida. Les voy a dar municiones limitadas solo por hoy, porque nunca pongo municiones limitadas en los francotiradores. Pero solo por hoy, para que vean que soy bien chida y ando de buenas. La habilidad de personaje, es más, les voy a dejar su habilidad de personaje. Así nomás. Suerte para todos, ya saben, el que se haga la bulla con al menos 6 kills se lleva su premio. Esto es por bulla, pero por kills a la misma vez. ¿Me explico? Esto es por bulla y por kill. Entonces, suerte. A ver, dice el cuerpo de Bob Esponja. Sí, en serio. Ay, Dios mío. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Ya se llenó la sala. Sí. Vámonos. Go, go, go.
A ver, dice por aquí, ahora un poema para ti. Del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura, pero vio tu gordura y se regresó por más pintura. Ay, 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 Nerito, andas muy chistoso, ¿no? Qué chistoso. Qué chistoso, en verdad. ¿Eh? ¿El de la nariz para cuándo? Ay, vi uno bien cool, que es como un corazoncito aquí en la nariz. O sea, la pieza es un corazón, literalmente. Y se da vueltas, vueltas hasta que se ve un corazón. Uf, guapardo. Está muy bueno, pero no sé, yo ya lo tenía en la nariz antes, pero se me cierra y se me cierra. Sí duele, ¿eh? En la nariz duele un poquito. En el ombligo no me dolió nadita. Pero déjenme ver, a ver qué día de estos me hago en la nariz. ¿Dónde más estaría cool? ¿Dónde más estaría buenardo hacer un piercing? En las cejas ni de pedo, no me gusta. En los labios antes tenía uno, pero pues ya no me gusta. Donde sí me quiero hacer un buen es en las orejas. Pero un buen, así llenita. Toda mi oreja. Como que considero que tengo unas orejas bien bonitas. Entonces así con los piercings se van a ver bonitos. Miren, ¿quieren ver mi orejita? Entonces como que con lleno de así de aretitos se vería muy cool. Entonces en toda la oreja. Mañana voy a cortarme el cabello. Me lo voy a cortejar así. Ya. De que de genruchito. De Lord Farquhar. Sí. Mañana voy a cortarme el cabello hasta acá. Porque quiero, amigos. Porque ya me entró la locura. Digo, mi hermana la primera vez que se lo cortó fue de como de arriba para abajo. Así en pico. Y dije, wow, se le veía muy bonito. Y por ella me inspiré. Por ella me lo corté. Pero después ahorita ya lo trae de que hasta aquí también se le ve padre. Entonces así más o menos, ya le creció, pero más o menos lo quiero como por aquí también. Y así para parecer Lord Farquhar. Para parecer ¿cómo se llama el otro? He-Man. Sí. Y ya, ¿cómo la ven? A ver, dice, por ahí en otros lugares ocultos. No me gusta, bebito. Es lo que me decían, que por qué no, ya saben dónde, por acá. Pero les digo que ahí sí no me atrevo y no me gusta. Siento que no sé, a lo mejor a algunos les parece sexy, a mí no me parece sexy. ¿Dónde más podría ser así? Es que las perfos no me llama ahorita ya tanto la atención en otros lugares, más que la del ombligo. Y la de la nariz está cool también. La de aquí es horrible, no me gusta. La de en medio. O sea, se ve bonita, pero a algunas personas. Siento que esa no le queda a todo el mundo. Pero la de acá sí está cool. ¿Dónde más puede ser? No, pues no, como que ya no. A ver, yo pensaba que te cortarías como Dora la Exploradora. Pues sí, ándele, algo así, quiero algo de Dora. Algo así. No sé por qué, bro, yo tenía un miedo de que tocar mi cabello largo. Pues siempre pensaba de que no. Bueno, creo que tenía un cierto trauma. Porque de niña, una vez mi papá me llevó a cortar el cabello. Se mamaron, o sea, me dejaron así bien fea. Y yo me veía tan chistosa, yo lloraba, me veía al espejo y decía, bro, tengo cara de papa, porque se me veía así el cortecito y así, ay no. Y yo lloraba, decía, no, le decía a mi papá, es que mi pelo. Y de ahí me traumé y sentía que nunca en la vida me quedaba como que el cabello así cortito. Aparte como que considero que a veces los cortitos así, como que ya las señoras, ya que empiezas a hacerte más señora, empiezas a lo mejor y por eso ya quiero, bro. Cada que ya te empiezas a ser más señora, ¿no se han dado cuenta que las señoras siempre ya traen su cabello de que cortito? Muy pocas son las señoras tipo Maribel Guardia, la única que tiene de que 60 años y su cabellazo está acá. Pero la mayoría de las señoras, no sé por qué, como que ya les da pereza o algo. Y lo tienen hasta aquí o cortito. O sea, a lo mejor es eso, ya me estoy volviendo doñita. No, la verdad que quiero hacerlo porque, no sé, he estado sintiendo como que en mi vida cambios así como algo distinto de que, bro, vale madres, como desacostumbrarte de las cosas, como decir, todo un día se acaba, todo cambia, más que nada eso, como la rolita de DLD, la han escuchado, que dice, todo, ¿cómo va? Que dice, todo cambia, todo se va, todo, ¡ay! Se me fue ahorita como a la letra, que dice algo así como, todo cambia, todo se va, todo se va. ¿Se la sabe alguien? ¿O Nel? Es de DLD, pero ahorita se me fue la letra. O sea, todo en la vida cambia, entonces, pues nada, para cambiar un rato el cabello crece. Y también porque, no sé ustedes, pero yo este año en especial, el calor como que, bro, no lo estoy tolerando mucho.
Y eso que a mí me gusta, ¿eh? Yo soy de que team calor en lugar de team frío, pero este año no lo estoy tolerando mucho, entonces como que por eso también quiero el cabello corto. Hay uno que está matando con Mach 7, no me jodas. ¿Es este el que estoy espeteando? No, este no. A ver, espérense, vamos a checar al que está con Mach 7. Cuando pasa eso, vamos a ver, voy a tener que cancelar la sala, reportar al tramposo, es este bro. Y empezar la sala de vuelta porque ya mató a dos y es injusto, ¿estamos? Voy a dejar que terminen la sala, pues, disfrútenla, síganla jugando. Ojalá la gente que está jugando la sala me esté escuchando. Porque hay veces que pasa eso de que gana uno y viene y me dice, yo gané, pero yo le digo, es que la sala se canceló porque había uno con escopeta y es como que pues se molestan y con justa razón. Oye, tú le echas todas las ganas para ganar y que de pronto te digan, hubo un tramposo y por él se cancela todo. Uf, qué coraje, bro. Hay como que pagar justos por pecadores, no se vale. Pero tampoco se vale que haya un tramposo en la sala. Y tampoco se vale que haya matado a dos. Entonces, no sé si me estás escuchando, este chico que trae la mag, mejor tírala y elimínate porque tú ya perdiste antes de que te vaya, se llama como Sasuke, antes de que vaya a reportarte por trampa, Sasuke, tira esa arma y elimínate mejor porque ya tú perdiste por tramposo. Ya se quedó quieto, ¿será que me está escuchando? ¿Quién sabe si sí me estoy prestando atención? Me mataron con Mach 7. Sí, Alex, ya vi. Es este chico que está haciendo la trampa. Por eso les digo que esta sala se va a tener que repetir. Me mató así, dice. ¿Cómo te fue en las clases? Un poco mal, Marcos. O sea, porque estaba muy llena. Ya es que me fui a comer. Entonces, primero comí. Y después me fui a las clases. Pero hoy sí me fui bien llenísima. ¿Les gustan los chiles rellenos? Es que mi mamá hizo chiles rellenos y saben bien buenos. A mí sí me gustan. Entonces, como que comí un montón. O sea, primero comí de que caldo de verduras que hizo mi mamá, como verduras. Después comí arroz con un huevo. Y luego de que chiles rellenos con frijoles. O sea, comí así. Bueno, sí iba tan llena que no podía hacer los pasos y me empezó a doler aquí la boca, el estómago. Más aparte la incomodidad del piercing, que sí es como raro. Es la primera vez que me pongo a bailar con el piercing, que sí es como, no sé, se siente raro la sensación ahí un poquito en el ombligo. Entonces como que hoy no pude gozarlo. ¿Pero en caldo o crema? No, los chiles rellenos en caldo de jitomate. Sí, así tipo chiles rellenos. Bueno, mi mamá los hace de que chiles rellenos de queso, Oaxaca, en caldillo de jitomate. ¡Qué rico! Me gustan un montón. Creo que como que a los mexicanos nos gusta un buen ese guisado, creo yo. Que es como que chiles rellenos, ¡qué rico! Solo habrá uno que otro raro ahí que no le guste. Realmente, pero qué rico. Tarara. Son muy buenos, yo también comí chiles rellenos. ¿Verdad que sí, Luis? Ay, ya, es lo que les digo. Entonces, ¿esa sala se cancela? Pues sí. ¿Ya mataron al tramposo? Ya, ¿verdad? ¿Alguien vino a matar al tramposo, al tal Sasuke? ¿O se eliminó? No vi si se eliminó o qué pasó. Pero dense, jueguen, terminen de jugar esta sala. ¿Hay algún otro tramposo o no? ¿O era el único? Esta sala se cancela, amigos. Vamos a tener que hacer otra de francotiradores. No, sí, ahí hay otro con otra arma que nada que ver. Habían como dos o tres personas en la sala ahí haciendo trampa con otras armas. Sí, no. Sala canceladísima. La próxima se va a repetir de snipers, pero ahora sí voy a tomar cartas en el asunto. Tipo, advertidos estarán de que el que esté haciendo burla o bueno, trampa, voy a tomarlo como eso, como que tramposo y como que capturo su ID. Ah, sí, ya sé, como si te gustan así o no. Es que en crema son diferentes. Los chiles a la crema son rellenos de frijoles con queso, pero van así como con cremita. Tengo ganas de hacer chiles a la crema, hace mucho no hago. ¿Estabas full? ¿Cómo vas a bailar así demasiado? Sí, mi Darwin, por eso me sentí toda mal y dije, ay, no puedo bailar. Hasta me detuve un rato y mi hermana también. Y ya nos dijo de que, como que el profe dijo, ¿están bien? Y dijimos, sí, nada más que es que acabamos de comer. Y dijo, uy, no, bueno, está bien, y ya. Estás divina, muchas gracias, César. Dice, me mataron con Mach 7. Sí, Eric, no te preocupes, esta sala se va a repetir, ¿ok? Simón, sí me gustan. Sí, es que sí son buenardos, la neta. Hola, linda, hola, Valentín, ¿cómo estás? Saludos.
un stream cocinando para cuando. Déjenme preguntar si me toman en cuenta las horas. Porque antes tenía un contrato diferente de que ciertas horas y podía hacer, o sea, la cantidad de horas que Facebook me decía, pero dentro de esas horas podía hacer 20 horas de IRL, ¿no? Lo que quisiera hacer. Pero después me cambiaron el contrato por menos horitas y no sé si todavía pueda como que, ¿cómo se dice? Como que a esas 20 horas IRL. No sé si sí. Voy a preguntar y si me dicen que sí, uff, se viene stream cocinando. Porque es que si no me cuentan el IRL, pues hacen de cuenta que si yo hago stream cocinando no me van a contar esas horas. Que igual no importa, ¿eh? O sea, real, si hago un stream de 1 o 2 horas cocinando, pues está bien, aunque no me las cuenten, no importa, por puro amor al arte. Pero sí estaría cool que entraran dentro de... Se me ayudaría, pues. Y si hace eso, planeo un stream de cocina en esta semana. Tengo muchas ganas de cocinar. Entonces planeo un stream de cocina en esta semanita. ¿Qué dicen? ¿Yes or no? ¿Sí les gustaría como que un streamcillo de cocina? Que aquí en Facebook es muy XD, la verdad. Aquí está un poco como que la gente aquí a veces se pone rara. Pero bueno, si ustedes quieren, pues les hago el stream de cocina, pues. Mamacita, un saludo. Hola, ¿cómo estás? Anthony Gómez, desde Colombia. Deme papacito, papacito rico, Anthony. Que pues, papacito. Nos vamos para el bellaqueo. A ver, sería de pasar el rato, así es. ¿Y ya probaste el aguachile o todavía en el...? ¡Hola, mi Vladerich! ¿Cómo estás? No he probado nunca el aguachile. El que me dijo, creo, fue Alex, que estaba bueno y que sirvía para bajar la cruda o algo así, ¿no? Pero yo nunca lo he probado. No sé qué tal este... Si... ¿Cómo se llama? Si está chido o no. Uf, qué bonita voz, gracias, Anthony. Buenas noches, Dabura, ¿cómo está? ¡Ah, la madre! ¡Ojo! ¿Le dio la cabeza ahí? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, pensé que le daba al otro, Hoy me puse avena porque ahorita estoy como batallando, como me acostumbré de vuelta por estar de chistosita a cenar y ya no cenaba. Entonces sí me empieza a atacar un poco como que así de que tengo hambre. Pero pues he estado investigando mucho, no sé ustedes, pero dicen de que los ayunos de la cena son buenísimos. O sea, no cenar nada. A partir ya como desde las 7 de la noche, ya no comer nada hasta el otro día. Y según pues es buenísimo. Y ya yo lo estaba haciendo, pero ahorita ya estoy un poco débil otra vez. Y dije, bueno, vale, en lo que me vuelvo a acostumbrar otra vez, vamos de poco a poco. Voy a ponerme avena aunque sea, y ya es algo como más ligerón. Entonces puse avena para comerme al ratito una avenita, aunque sea. Linda Fer, te escribo desde Caracas, dice por aquí. Venezuela, me agrada mucho tu acento mexicano. Hice mi primaria en DF, cuando regresé a Venezuela me llamaban el mexicanito. Ya perdí el acento, pero cuando lo escucho me agrada mucho el recuerdo de mi infancia. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena historia, Gonzalo! Gracias por compartirla. Y pues, fíjate, qué chistoso, ¿no? Que sí se te pegó en la primaria, se te pegó el acento acá y que luego fueras a tu país y te dijeran así. ¡Qué bonito! Yo creo que sí, es real, ¿eh? Porque, por ejemplo... Sabe a camarón picoso, pero con pepino y limón. Con razón, a Alex le gustó, porque a Alex no le gustan los mariscos, pero ese día estaba pedo. Bueno, él me platicó. Estaba bien pedo y tenía que regresarme en la moto y le dije, ay. Y dijo, entonces nos tenían que bajar la peda como de lugar y nos dieron un buen de aguachile bien picoso. Y si comimos, y sí, en efecto les bajó la peda. Entonces me dijo, sabe bueno, y yo me quedé, hola, si a ti no te gustan los mariscos, pero decía que sabía bueno, o sea que sí, a mí me encanta el camarón, entonces me va a súper refascinar, ¿no? Lo que te decía ahorita, que yo dentro de México, en San Luis Potosí, o sea, es México, pero es otro estado, yo vivo en Ciudad de México. San Luis Potosí viví un mes o dos, poquitito tiempo. Sin embargo, con eso me bastó, te lo juro, para yo traerme el acentito con el que hablaban allá. Porque allá hablan con un acentito como, amá, tengo frío. No, amá, no me regañe. No estoy haciendo nada, amá. No, a mí apenas fui allá al rancho, precisamente a San Luis Potosí. Y me decían, la youtuber, la prima youtuber vino. A ver si,
si grabo un video, así tienen ese acento, pues. Y yo cuando llegué, de que viví un tiempo, llegué hablando así. Entonces, sí te creo que se pega un poco el acentillo y así. Entonces, pues qué lindo, la verdad. Qué bueno que te recuerde algo bonito de tu infancia. ¡Turururu! Yo también tengo camaroncito. Ya compartí. Muchas gracias por compartir. Hola, Fer, ¿cómo estás? Saluditos, Edgar, Joel. ¿Todo bien aquí? Hola, Noé López. Gracias por esas 75 estrellas. Hey, te agradezco mucho. Un besito para ti. Muchas, muchas gracias. También a Valentín Escobar. Pues las 75 estrellitas, Valentín. Mil gracias. Con tal de verte, veo un stream de hasta bañando a Tomasa. Oye, Jimmy, no se me había ocurrido. Stream bañando a Tomasa. Es amiga del güere verde. Me agregas en FRRE, Fernanda, porfa, soy tu seguidor. Bebecito, Noé, gracias por las 75 estrellas, pero sucede y acontece que nada más puedo seguir a los que son colaboradores porque la lista es muy larga. ¡Ay, no ganó nadie, bro! ¡No ganó nadie! Pero, güey, de todas maneras, esta sala no valía, güey. Entonces, qué bueno que nadie ganó, para que nadie dijera, ¡ey, yo gané, chal! Y sacara bronca de que... Menos mal, nadie ganó. ¿Ven? ¿Ya? Así es, así la vida de justa. A ver. A veces parece que no, pero les juro que la vida sí es justa. Y en su momento cada quien paga por lo bueno. O más bien, recibe recompensa por lo bueno y paga factura por lo malo. Recibe factura de lo malo y recibe recompensa de lo bueno, se los juro. Sé que hay gente que piensa que la vida no es justa, pero sí es. Y es súper justa, se los juro. De verdad. Ya pues, nadie ganó, amigos. Vámonos a salir. Y vamos a hacer la otra de... Otra vez se va a repetir esta sala de francos, pero por favor, no hagan trampa. Advertidos están que ahora sí voy a sacar el ID del que sea tramposo y lo voy a mandar ahí a la sala de ID de Garena. Como que este man está echando a perder mis dinámicas, mis salas, ¿ok? Contraseña 1000, ya se la saben. Y duelito de... Perdón, Battle Royale va a ser de francotiradores, ¿ok? Francos. Advertidos están que ahora sí, ¿eh? Ahora sí voy a hacer eso si alguien echa a perder la sala. Suerte, pues, les voy a poner el ID en grandototote para que ustedes lo puedan ver. La contraseña es la misma de siempre, es 1000. Y ahí va el ID. Es 83 16 72 59. Madre mía, cada vez veo menos. 82 59. Ay, listo. Ahí está. El ID se los coloco en grande y la contraseña es 1000, ¿va? A ver, ¿qué dice por aquí? Déjame ver, hola bebé, hola, saludos desde Guatemala. Echaste un bailecito, mami. Papi, Anthony, ya toca los bailes, pero en TikTok, para que vayas a verlos en estos días. Ya me vas a estar viendo en TikTok bailar. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Tengo un chicle todo embarrado, no más. Era mi chicle que me estaba comiendo, pero ¿en qué momento llegó hasta acá? ¡Miren eso! No. Qué mal rollo. Es que, ¿dónde lo dejé? Según yo lo había puesto ahí, de que en la mesa. No. El chicle en la ropa es horrible, pero creo que se quita como con hielo, ¿no? Que no sé cómo carajo llegó ahí. Dice, no, ma, apenas ahorita comí algo, no tenía nada de ganas todo el día, me dolía el estómago y tenía náuseas. Ay, mi Vlad, pues sí, si andabas malito, te hace bien el ayuno cuando estás malo. O sea, solamente por agüita o así, no te hace mal, en verdad. Puede que te duela la cabeza o algo, pero en sí, te hace bien, ¿eh? De vez en cuando, así, un ayunito. Gracias por leerme, siempre linda. Primera vez que interactúo contigo. Al abrir decía que tenía un mensaje tuyo, pero no logré encontrarlo. Gonzalo, no, eso sí que es pura broma mía, no me hagas caso, no, no te lo, ¿cómo se dice? No te la creas. Es que así le pongo en mi título de mi stream. Pues nomás, o sea, ay, yo toda malvada, pues nomás, para que se emocione. Vieja malvada, vieja ¿cómo era? Vieja, ¿cómo le decías a Toti? ¿Vlade? ¿Viejo qué? No me acuerdo ya la palabra, pero nada más es como para que la gente le llegue así la notificación y digan, me mandó un mensaje, y si me entiendes, o sea, es puro clickbait, perdóname.
Pero bueno, no importa, en fin, de todas maneras, como quiera hablamos por aquí, toda la cosa. En los streams, de todas maneras, yo hablo con ustedes. Ok, francotirador y 500 de vida, pero ahora para que se les quite, ahora sí ya les quito la habilidad de personaje y ahora les dejo 500 de vida sin municiones ilimitadas. Ya saben, el que se haga la bulla con al menos 6 kills va a ser el ganador de esos diamantitos, pa. Suerte. Listo, amigos, ahora sí. Es por kills o por bulla, es por los dos. O sea, el que se haga la bulla, pero con al menos 6 kills. Si no se hace 6 kills, no ganas. Oye, pues ahora son diamantitos, hay que ganárselo bien. Algo bien, algo mucho. ¿Has visto videos de embargos? Sí, es muy triste. Yo viví un embargo. ¿Ustedes nunca? Yo la neta sí. O sea, no yo, porque yo debiera, sino que mis abuelitos. Los abuelos traviesones se embarcaron, se endeudaron y después pues les llegó la policía. Llegó la policía, amigos. Bueno, no, ni siquiera es policía, o sea, es gente que contratan, real. Es gente que contratan, así que para que hagan ese trabajo sucio. La verdad es que ni siquiera es... Ellos mienten de que soy la licenciada tal. Hola, mija, qué rica te miras esta noche. Ey, Elber González, gracias, mi amor. ¿Cómo estás, eh? Gracias por esas 100 estrellitas. ¿Neta? Sí, neta, yo sí viví uno. Y sí, he visto videos y sí, es muy triste porque... O sea, apenas vi uno donde realmente la señora no tenía nada ya. Nada tenía, o sea, creo que... ¿Sabes qué le agarraron? Un horno más viejito que... Bro... Era un horno lo único que la señora tenía, un horno viejito y pues el único, o sea, ya creo que no, su sala estaba así viejita, no tenía croestufa, no tenía refri, solo tenía un horno viejito y ese horno se lo llevaron, creo que un sillón y creo que el celular, un celular que la señora o su esposo tenía o algo así, pero pues lo que agarraran ya era bueno. Entonces son bien tristes esos videos y están bien feos, horno de piedra. Pero sí, yo sí viví neta con mis abuelitos. Hola, Juan Pablo Gómez, no te ignoro. Un saludito. A ver, dice por aquí. Hola, saludos, Celso. ¿Cómo andamos, Celso? Ábalos. ¿Por qué me preguntabas, Marcos? Hace rato Mau andaba viendo videos de embargos y salió una doña con el corte de pelo como Pulo. Y estuvo bien cagado. Eso me recordó. ¿De verdad quieres que te diga cómo estoy solo de verte, ops, jejeje? Ay, Dios mío, ojo. Ojo, estás insano. Ojo, estás, ¿cómo se dice? ¿Estás horny? Gracias, Elber, por esas 100 estrellitas. Te mando un beso, mi amor precioso, mil gracias. Me da mucha risa porque es que la banda es, como dicen, la banda es Kool-Aid. O sea, me acuerdo de cuando Nubi se cortó el pelo, pero no se lo cortó él. ¿Sí les conté esa historia o no? Ya no sé si les conté o no. Tenemos un amigo, el Pulques. Ay, ese Pulques es un amor. O sea, ese Pulques es bien cagado. Pero el Pulques es bien trabajador. O sea, él le hace de una, le hace de otra. O sea, primero, fíjense. Primero trabajaba en un lugar de que... Déjame acordarme. No sé, trabajaba en un lugar ahí de que algo hacía, no me acuerdo, pero era una empresa, pues ya. Luego de eso, se salió porque pues creo ya no había trabajo, no sé qué, y dijo, ni de pedo me quedo ahí sentado, me voy a ir a trabajar de Uber. Se fue a trabajar de Uber, es un amigo mío, ¿no? Les pongo en contexto. Luego de eso, ya, acabó lo de Uber, que no le iba muy bien, que no sé qué, y dijo, le gusta la música, entonces empezó como a practicar, porque le gusta mucho lo que es salsa, cumbia y todo eso, y entonces toca, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, pero son las que se tocan con las manos, o con unos palitos, no, o sea, no es la batería, es una cosa de que ocupan pues en la cumbia y en la salsa. Y aprendió, y es un duro, aprendió y todo eso, y entonces ya comenzó a conseguir trabajo de eso. De que tiene fiestas los fines de semana y él toca los timbales, ándale, los timbales. Y los fines de semana pues él va y tiene sus eventos y toca y pues le va chido. Pero pues él dice que... Ah, no, pero antes de eso, de que aprendiera, en el proceso de que estuviera aprendiendo, pues no tenía trabajo. Entonces dijo,
perdió su trabajo de Uber y dijo, no, pues no me quedo así, me voy a poner a vender pulque. Y dicen que, neta, sí, hace unos pulques tan ricos, ¿saben de qué? De mazapán. No, bro, los tenían que haber probado. O sea, no sé si a ustedes les gusta el pulque, a mí me mama el pulque. Pero él hacía unos pulques de mazapán riquísimos. Yo creo que la gente que no le gusta el pulque, si probaba ese pulque de mazapán, le iba a gustar. Tan, tararán, tararán, tan, tan. No, mija, no, yo no he hecho embargos puros en Bergues Ops, jejejejeje. Ese güey. Gracias, Silver. Ok. Varios, entonces. ¿Nunca lo has probado? Pues yo creo que, o sea, hay gente que no le agrada el pulque por su consistencia, que es babosita. Pero ese pulque de él no estaba babosito y sabía riquísimo. Era como, no sé, pero pues era de mazapán. X. Vendía pulques. Y entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que ya después comenzó a encontrar trabajo en eventos de que tocaban fiestas y tal, que ya se empezó a dedicar a eso, pero luego dijo, es que entre semana me queda tiempo libre porque yo trabajo solo los fines, dijo, voy a vender hamburguesas, y por eso yo de que me explota la cabeza porque digo, bro, y se lo dije apenas nos invitó a su casa, hace poquito se fue a vivir solo con su novia y a rentar un depa y así, pues está contento. Y yo le dije, bro, neta, felicidades, porque tú eres una persona que yo, si alguien yo veo que tiene aspiraciones, eres tú. O sea, tú te mueves y tú te buscas la manera y no te pones a pensar de que es que no hay trabajo, sino tú te mueves y tú buscas a huevo que hay trabajo. O sea, si me muevo, vendo hamburguesas, vendo esto, vendo el otro. Y pues es chido, es nuestro amigo y es muy chido, ¿no? Entonces a lo que voy de lo que tú me dijiste, de que según estaba vendiendo hamburguesas y tal, y ya después salió con que estaba aprendiendo a cortar pelo. Pero ahí sí se mamó, ahí sí se mamó porque dijo, no, es que estoy aprendiendo a cortar pelo y que ya me compré mi maquinita y que no sé qué. Y le dijimos, ah, pues bien. Pero pues, dijo, pero nada más los hombres, porque las mujeres pues no les sé todavía bien, pero en los hombres. Y entonces ahí viene. Entonces le dice a Alex, ¿no? Le dice, güey, no, va. Le dice, güey, no quieres que... es que no quieres que te corte el cabello. Y le dice a Alex, Simón, güey, pues, dice, pues sí, ¿no? Pues lo que les digo, que como él anda moviéndose en todo, él le dice a él, le dice a mi primo Rada, le dice a otro amigo y a mi hermano, pero mi hermano no quiso. Mi hermano como dijo, lobo, güey, luego, pues ahí van los amigos, suben a su casa, les empieza a cortar el pelo. Y dice, no, es que quiero aprender para después poner una peluquería y poner de que una barbería y no sé qué. No, bro, los dejó bien tusados, los dejó bien mal, pero mal. Y entonces, ya cuando Alex, yo lo vi, dije, no, mames. Digo, ¿cómo me quedó? Yo le dije, bien. Dijo, sí, le digo, bien, bien culero. Y ya entonces foto, pero eso ya tiene, Vlad, eso fue hace como unos 3 meses. Entonces, a mi primo me di cuenta que mi primo tenía el cabello pues como el medio larguito. A mi primo lo dejó como Federica Peluche. Así como que le dejó el pelo todo así como palmerita para el lado y todo así. Y entonces me cagué de risa porque dije, güey, ¿qué onda con tu corte de Ludovica Peluche? Te lo dejaron. Así de, ¿o cómo es Federica Peluche? Se lo dejó el corte de Federica Peluche. Ay, no. Y esto. A huevo, yo de día jalo de cocinero en Ina y Hop y por las noches vendo tacos taco y tortas de barbacoa y de al pastor y de pollo en salsa verde en los bares y la neta acá solo vendiendo del jueves al sábado saco el doble o el triple de lo que me pagan en mi quincena la neta. Wow, es que sí, yo soy de esa idea, yo por eso quiero poner un negocio con mis papás porque yo quiero ayudarles a mis papás y yo estoy pensando qué podemos hacer, algo que deje lana, algo que para que mis papás se ayuden en algo y pues para... Sí, para mover el dinero, se me explico, para invertir en algo. Y es verdad, o sea, muchas veces te metes a un trabajo y pues te pagan bien poquito. Digo, en México el salario mínimo es bárbaro. Entonces hay veces que cuando tú te mueves por tu lado y buscas y haces, wow, genial. Y eso es bueno, el ver que bueno, me da gusto, la verdad. Pero déjenme les digo, entonces a mi primo lo dejó como Federica Peluche. O luego le decían de que si traía corte de... O sea, es que no sé si puedo decir eso. No, mejor eso sí no lo digo. O sea, no es nada malo, pero es que...
A ver, miren, déjenme ver. Federica Peluche, corte chistoso. Es que no sé cómo ponerlo. Ustedes ya saben, pero... Cuando llega, según la Federica Peluche, de que se vino del salón, le habían hecho un cambio de look. No, se ve re cagada. Creo que aquí está. No, no aparece, pero bueno. A mi prima así lo dejó a él, de corte de Federica Peluche. Y pues todos cuando lo vimos, pues sí nos cagamos de risa. Y y Anubis, ¿saben cómo lo dejó? Esperen. Ahorita les voy a enseñar. Ay, bro. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo encontrar una foto. Bueno, Lade, tú vas a saber mejor. Es que está todo con máscara. Pero ya ves que que la nueva película de Gatúbela sale... En la nueva película de Gatúbela sale una morra con el cabello así cortito, pero súper corto, bien peloncita, y que tiene como tres pelitos hacia adelante. Pues yo vi a Alex y le dije, no manches, eres la Gatúbela, qué pedo. Y ya, pues como justo acabamos de ver la película, ya tiene más, ¿no? ¿Cuándo fue que salió la película de Gatúbela? Pues no me acuerdo, pero fue por esas fechas. Y justo acabamos de ir a ver todos al cine la de Gatúbela, y pues la chava esta peloncita que sale así con sus tres pelos. Así tenía el corte Alex, porque para acabarla de chingar, Alex le dijo, es que yo quiero que me lo dejes medio cortito, córtamelo, lo quiero cortito. Entonces se lo dejó así, todo pelón así, y nomás tres pelitos aquí. Ay, no, estuvo muy cagado. Por eso ahora que me dices de ese video de lo de Publo, cuando tú ves a una señora, o sea, cuando tú ves a alguien como con corte chistosito así, comparas o pones apodos o pones, ay, no, está muy cagada. Me acuerdo cuando mi hermana recién se cortó el cabello así chiquito, porque ella siempre la traía hasta acá. Entonces dice, no, me quiero hacer un cambio de look, no sé qué. Pero porque ella veía mucho a Domelipa, entonces ustedes saben que Domelipa tiene su pelito hasta aquí. De hecho, yo creo que una de las que ha puesto top el cabello chiquito ha sido ella, ¿no? Entonces Domelipa tenía de que su cabellito hasta aquí, y Regina como que quería como Domelipa. Pero mi papá va... La lleva a un sitio donde, pues no sé qué pedo, pero dice Regina que le metieron navaja acá atrás. Entonces le dejaron como corte de super señora de aquí así, boludo, boludo, boludo. Y en pico así. Y y así como, bien, pues bien corto, 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 ¿no? Y ya no lo quería tan corto. Y entonces cuando llegó a la casa estaba pues llore, llore, llore de que, doy asco, doy asco. Y ya mi papá, cállate, cabrona, ¿cuál asco? ¿Cuál asco? Pobrecita estaba. Ya después en el momento yo le dije que te ves bonita y no sé qué. Y pues estábamos así como pobre, pobre Reggie. Pero ya después nos agarramos la broma. Y le decíamos de que y le decíamos que era a ver si me aparece aquí. Es que no sé si me va. Es que le quiero buscar una foto. Ey, ¿qué le pasó aquí al...? No me digas que ya se apagó, ¿a poco se apagó la batería del celular? ¿Se apagó el cel? ¿Neta? No puedo creerlo, ¿cómo así? Espérenme, déjenme lo conecto, aquí tengo el cargador. Espérenme un momentito, no sé cómo se apagó. No, lo único malo que voy a tener que desconectar el ventilador y no quiero, hace mucho calor, pero bueno. Ya ni modo. No, logro encontrar la imagen, que es de Chabelo, cuando tiene el cabello como que hasta aquí. Pero es, imagínense, la cara de Chabelo con el cabellito hasta aquí. Ya le decíamos a mi hermana que era Chabelo. Ay, no. Pero sí, cuando te hacen un corte, cuando traes un cortecito chistoso o así, como que siempre te ponen... Acabo de encontrar. Ay, ese meme, qué pedo, amigos, el Chabelito con su cortecito. Ay, Dios. Hay otra que estabas cagada, donde está Chabelo así de que con el cortecito, pero no la encuentro. Hay otra.
Ay, no, man, sí me dio mucha risa. No, anda, lo encuentro. Ay, Dios. Y Willy Wonka, sí, pero está combinado con Chabelo. Eso soy yo. Ay, no. Hola, Lenin. ¿Cómo estás? Vacilo, deja tu spam, por Dios. Ya aprendió, déjenme ver. Ya aprendió. Ya vuelvo a la sala, ya. Vamos a volver a la sala porque estoy re perdida con eso, Estoy perdida con la sala. No quiero que nadie esté haciendo trampa. Ya me voy a aplicar. Esperen, me voy a... Voy a checar que no haya ningún tramposillo por ahí. Que nadie me ha dicho en el chat, Ay, no. Hola, Ian. ¿Cómo estás? La verdad, sí, sí da risa. Tarde, pero sin hambre. Sí, ¿cómo ves, Marcos? Por eso sí me dio chingo de risa ahorita que dijiste. Como que me imaginé la escena. O sea, no, no, obvio no vi el stream ni cómo lo dijo ni nada. Pero ya de seguro me imaginé la escena. Saliendo una señora con el cortecito de Pulo. Y más porque ya conozco a Pulo. Y sí tiene como que un cortecito así hasta aquí. Como que chinitos, ¿no? Así como chistosillo. Quebradón. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Luego te pasé el clip, va. Ay, no. Yo como voy bien, bien, aquí estamos riéndonos porque... Ay, no, está cagado ese tema. ¿Qué? ¿No me va a reconectar a la sala? Ay, no me jodas. Si siempre me reconecta, ¿por qué hoy no? ¿A poco ya se acabó la sala, amigos? No creo. No creo que se haya acabado la sala, simplemente a mí se me bulló y no me reconectó, ¿verdad? Ay, no, no me lo puedo creer, amigos. El corte de Lord Farquaad, sí, ya sé, también está muy cagado. Sí está guapo el Pulo. Oye, ¿Pulo se operó la nariz o qué se hizo, Marcos? Vi que estaba como en recuperación en Twitter, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás? Aner, saludito. No te lo vais a cortar, porfa, dice Darwin. ¿Con él? No, con mi amigo, no. No, porque sí dijo, sí se lo operó, wow, qué chido. Qué chido que se haya operado la naricilla. Cada que se ve a alguien que se opera me emociona porque digo, ay, bro, qué chido, es un cambio bien, pues chido a tu vida, digo. De que mientras no salgan mal las cosas, ¿verdad? No, ni Dios lo mande que a nadie le salga mal. Pero hay veces que pues salen cosillas, pero mientras salga todo bien... Lo mejor de la vida es como que pues poderte hacer ahí algún arreglito que no te gusta algo de ti y que puedes hacerte un arreglito, eso es bien chido. Se siente bien, la verdad. Turururururu, también Mau tiene operada la nariz. No manches, qué chido. ¿A ti te gustaría operarte tu nariz, Marcos? Top 3 de novios streamers más guapos. 1, Nubi. 2, Pulo. 3, yo. Soy el novio de Laimon. Oigan, hago una salita más, ya que básicamente no funcionó esta sala, o sea, me botó de la sala. Si quieren o ya no, o ya, chiflo a mi madre. Si quieren una más o ya no, es que me siento un poco mal porque nadie ha ganado diamantes. Voy a hacer una última, ¿va? La contraseña, ya saben, es igual 1000. Contraseña 1000, será una última sala, pero ya normal, porque esto de francotiradores me jode un poco. De que a veces no respeten o así. Tunearse está chido, pero el ejercicio te da todo. Apenas vi una frase muy, muy, muy maciza que decía, el ejercicio... te da más que salud física, salud mental. ¡Boom! Y yo dije, sí, es cierto. Es verdad. Cuando uno está haciendo ejercicio, por ejemplo, yo cuando voy a mis clases de baile, pues al final es ejercicio porque te mueves, sudas y tal. Me siento muy bien, me siento relajada. Cuando voy al gym, cuando estoy en la alberca, pues haciendo pues una clase de natación, lo que sea. Ay, Dios, qué rico, qué rico. Y es bueno para el cuerpo, para el físicamente sí, pero también para la salud mental, o sea, es todavía más cañón para la salud mental. Y esa frase se me quedó bien grabada, la vi en Twitter hace rato, dije, wow, es verdad. Entonces tienes razón, es que no se trata, bueno, yo como yo lo veo y siempre se los he dicho, no se trata de tunearte y así, porque entonces ya se pierde como la cabeza, ¿no? Se trata ya de tunearte
y cuidarte. Y entonces ahora mantenerte y seguir ahí en esa parte, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, la nariz. No hay manera, o sea, no es, vas al gym y no hay manera. Si está fea tu nariz y tienes la oportunidad de tunear, tunéatela. Y de seguro que te vas a sentir muy bien, si todo sale bien, si queda bonita como tú quieras. Pero por ejemplo, a lo mejor, no sé, boobies, tampoco hay manera. Si no tienes, pues no hay manera, como que de que vas a ir al gym, al contrario, en el gym las pierdes. Entonces necesitas, si alguien se quiere poner boobies, genial. Y así, entonces, yo por eso pienso que sí es muy importante la tuneación, porque hay cosas que no hay manera. Sin embargo, sí, como que sí veo eso, yo sí veo mal eso, de que se hacen la lipo, pero después siguen igual con sus hábitos. Y luego me hago otra lipo, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Para mí, como que digo, no juzgo ese tipo de cosas, cada quien, pero para mí yo sí lo vería mal en mí, yo hacerlo. Digo, no, ya, si ya me hice una lipo, pues ahora me toca cuidarme, ahora me toca cambiar, y lo he hecho, cambiar mis hábitos y todo eso, ¿no? Yo no era de café, porque nunca me ha gustado mucho, pero cuando llegaba a tomar café me gustaba tomarlo muy dulce y con mucha crema, me encantaba, así un cafecito casi capuchino con su crema, con su azuquita, ¡ay, qué rico! Hoy en día tomo el café, pero porque vi que era un excelente quemagrasa sin azúcar, puro café cargado sin azúcar. Y así, en las mañanas, en mi desayuno es lo que me tomo, también para energía, ¿no? Un café, pero sin nada de azúcar, y es como que antes hacía gestos, ahora me sabe bien rico, y más que nada porque digo, vale, el agua, dejé el refresco completamente, yo no tomo ni gota, así pura agüita. Pues las cenas, de no cenar, o sea, sí, la verdad sí cambié mucho en ese sentido. Entonces las tuneaciones son bien chidas, para mi punto de vista, pero pues también llevarlo de la mano. Es como Maribel Guardia, ¿no? Que dicen de que está operadísima, sí, bro, pero hay otras mujeres a su edad que están también bien operadas y no están chidas. ¿Por qué? Porque Maribel se ve que se cuida a madres. Ella, esa mujer se debe de cuidar muchísimo, entonces por eso está como está, ¿no? Contraseña Lenin es 1000. La contraseña es 1000. Todavía tienes un lugarcito por ahí. Tienes chance, Lenin. Contraseña 1000. Maribel. Mabel. Sí, entonces pues así está la onda. La verdad es que chido que se hayan tuneado. Yo también me quiero hacer la nariz. No siento que me haga mucha falta, pero siento que sí le puede dar todavía un plus más bonito a mi cara, a lo mejor. Entonces como que sí me la quiero operar, pero como no he encontrado un cirujano que yo que yo vea como su trabajo así 100%, por eso. Pero sí quiero yo también como que operarme la nariz. Hola, ¿cómo estás? Yo bien aquí, todo tranquilo, muchas gracias. Pues tal vez, ¿sí te gustaría? O sea, si tuvieras de que, por ejemplo, la lana y algún cirujano que tú dijeras, este man es bueno y seguro, o sea, ya, mañana. ¿Dirías jalo o te da miedo? Porque sí me has dicho, ¿no? Que tu nariz no te gusta mucho. Y, por ejemplo, tú eres guapo. O sea, creo que con tu, así con la nariz, uy, la cara cambia un chingo. Un chingo. Con una bonita nariz la cara cambia mucho. ¿Listo? Vámonos, pues. Entonces vamos a hacer una normal, ¿va? Una normal con el que se haga la bullita. Con al menos 6 kills se lo lleva. Así normal. No les había hecho ninguna salita normal. Para que esté fácil y alguien gane, porque si no... No, tu rostro se ve muy angelical, así como la traes. Gracias, Darwin. Pues es que luego, porque aquí, tipo, la cámara te ayuda un poquito, la iluminación, pero tal vez ya en persona yo sí me la veo como un poquito gruesecita. También como que a veces me la maquillo y así, entonces... Por eso pienso que sí me gustaría operarme. Porque yo me veo con filtro y digo, wow. O sea, el filtro te la hace más como puntiagudita y chiquita y digo, wow. Entonces, de que me quede así en la vida real sin filtro, wow. ¿Me explico? Te digo, no está mal, para mi punto de vista no está tan fea, ¿no? No es como algo que me cause un trauma. Pero creo que se podría mejorar, por eso sí es que sí quiero. No te desveles mucho, ya sabes que las ojeras arrugan tu carita. Fresita, qué bonita risa, bro. El Vita Café, te lo recomiendo. Gracias, ese César. ¿Eso qué es de Vita Café? A ver, ¿me puedes decir? Cuéntame más. Tienes razón, los de las desveladas nos jode un montón. Sí, es cierto. Eso es verdad, ¿eh? Y es lo que hago mucho. Y yo creo que por eso también, pues,
se empieza a notar, ¿no? En la piel, en cosas así, o sea, sí se nota, la verdad. Es que en ese sentido sí la cago mucho, sí me desvelo mucho. Armandito Mendoza, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pero estés muy bien. Hola, hola. No tiene mucho que ver, pero me afeité para la obra y dije, no mames, parezco yo. Ay, no, Vlade. Ay, Vlade. ¿Que nunca te habías afeitado o qué? Yo cuando te he conocido siempre llevas así, de que barbita y así, ¿no? Creo. Si te ves mejor con barba, dice Marcos. No, creo que ya, haciendo memoria, te he conocido una vez sin barba y otra vez apenas que nos vimos con barba, ¿no, Vlade? Es que ya no me acuerdo muy bien. Nada, de operarme si quiero, pero dije tal vez de lo que dijiste de tu nariz. Ah, ya, vale. Sí, es que ponte a pensar con el filtro. Lo que hace el filtro, o sea, la mayoría de los filtros es lo siguiente. La nariz te la hace más pequeña y la piel te la pone de terciopelo. O sea, de que la piel perfectísima, cosa que no tenemos. O sea, obviamente todos, hombres, mujeres, tal. Unos más, unos menos, pero la mayoría pues tenemos marcas, manchas en la piel, poros abiertos, ojeras, tal, tal, tal. Y lo que hacen los filtros es pues ponen como que tal cual tu piel fuera de porcelana y la nariz la hacen más chiquitas. Uno que otro filtro te agranda los labios, o sea, te los haces más de que así o los ojos más bonitos, pero generalmente ese efecto dan los filtros de una nariz más pequeña y de la piel. Entonces, son dos cosas que yo le batallo mucho. Yo siento que, por ejemplo, como que mi nariz está más anchita en la vida real y con el filtro es como wow. O la piel también. Yo tengo como que poritos abiertos y batallo con eso. Manchitas y así. Entonces, pues yo digo, se trata de que cuidarse, como dicen. Ya tan solo el agua, uff, para la piel, wow, eso es lo mejor que le puede hacer a tu piel. Pero también dormir, y eso es lo que me falta, ¿no? No estar desvelándome. Pero a lo que voy es eso, de que la nariz ya si la tuneo, pues va a ser como un filtrito, ¿no? Apenas llegando, hola Robert, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andamos? Los filtros se los pone como nalguita de bebé. Exactamente, así nos pone la cara como nalga de bebé. ¿Cómo estás? Soy hermosa. Bien, gracias Ángel López. ¿Y tú? ¿Te hiciste 9 kills en la sala de francos? Brian, ¿pero tú te hiciste la bulla? Acuérdate que era por bulla el que se hiciera al menos 6 kills, el que se hiciera la bulla. Es que a mí me sacó, me botó de esa sala y no pude ver ni qué onda. La última vez sí fui con barba, desde que inició la pandemia me la dejo, raras veces me la quito. Pero ya nunca. O sea, ¿no te gustó cómo te ves ahorita, Vlade? Sin barba no te gusta. Pues fíjate que es que sí, la barba sí los hace a los hombres. O sea, a los que les crece bien, porque hay veces que hay hombres que les crecen 3 pelos y como que no, mejor quítate esa barba, bro, no manches. Pero hay hombres que sí les crece bien, creo que a ti te crece bien, Vlade. La barba les hace la facción, quieras o no, la barba te hace la facción o te da el como que esa estética de que, por ejemplo, la quijada, el mentón, si están un poquito llenitos les hace ver más afilados, más delgados, entonces... A lo mejor por eso te sientes raro. Sí, es sí ayuda como que la barba a los hombres, sí les ayuda bastante. Y hay hombres que tienen unas barbas bien bonitas, la verdad. Y sí se ven muy chidos. Soy el que ganó la sala, David Portillo. ¿Y cuántas kills te hiciste? Hice 8 y gané, dice David. ¿Eso es verdad, Brian? ¿Hay alguien que pueda de que constatarme, Brian Cruz, de que ganó David? A ver, ¿qué dice por aquí? Linda voz tienes, mano. Gracias, manito, César. Gracias, mano. ¿Cómo te llamabas en el juego, David Portillo? Es que, carajo, no pude ver porque me botó de la sala y ya perdí como que ahí... Perdí esa onda de esa sala. Así como les da calor con el pelo largo, la barba larga también da calor, me imagino. Sí, no, todo el pelo es antihigiénico, quieran o no, todo el pelo es antihigiénico, o sea, y caluroso y guarda ahí de que, pues, ciertas cosillas feas, ¿no? Entonces, es verdad, me imagino que una barbota con calor, uff, qué martirio. Tararara, esto es muy guapa, muchas gracias. Ricard 503, pero ahí te salen unos signos, dice David.
cielos. Nada más que alguien me diga que es verdad, que tú ganaste y ya vemos. Oye, Brian, ¿estás ahí? También siento que sin barba me veo, ¿cómo dice? Me veo ojeroso, así como guardia de fraccionamiento, que nunca duerme, dice mi Bladerich. Tararara. Pero luego crece, no te preocupes, si ya no la traes, pues luego ya te crecerá. A mí ya me empieza a salir barba, pero no mucha, por eso mejor me la quito hasta que ya crezca bien. Sí, porque eso de que barbita, de que chivito aquí nomás, no va. Hace rato te pregunté cómo está tu ombliguito. Gracias, Robert, mi amor, mejor. O sea, ya cada vez menos rojo, ya me estoy acostumbrando más, porque creo que la sensación esa rara que yo tengo es porque a mí no me gusta que me agarraban mi ombligo, no me gusta. O sea, no me gusta ni que me los... así, al tacto. Y la pieza está ahí todo el tiempo, de hecho está adentro, entonces como... ¡oh! Pero me desespera eso. Pero ya me voy acostumbrando a tenerla y a... y ya se está quitando lo rojo. Mi hermana dice que ella vio videos de que cuando se infecta una ¿cómo se llama? Perforación de ombligo, se infla el ombligo. Así de que se infla y empieza a segregar pus o tal. Entonces me dijo, no, ya, si estuvieras infectada ya sé. Y dije, ah, vale, menos mal, gracias a Dios. Entonces sí, creo que ya no se me infectó. Ya mañana cumplo de que... me lo hice el domingo, ayer lunes, hoy martes, ya mañana cumplo 3 días, entonces espero que ya. Igual me sigo echando mi spraycito ese que me dieron y así. Love me too. Buenas noches, Fer, un gusto verte de nuevo, el gusto es mío, Richard. Y dependiendo de la persona, porque por lo menos yo me afeito hoy y a los 3 días tengo que volverme a afeitar. O sea que si te sale mucha, Darwin, así machín. Wow. ¿Y así cerradita te la dejas? ¿Como de candadito así o nomás aquí? Ay, no, es que hay unos hombres que... ay, Dios mío, con esas barbas. Sí, sí, ay, Dios. Ay, 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 ay. ¿No te gusta que...? No, Jonah, Johan, what the fuck. Ese es como un café capuchino, nada más que más bien preparado, se llama Vita Café. Pero es como una especie de energizante o de quemador de grasa o algo así. Porque, por ejemplo, donde yo voy a mis clases de baile, yo veo que se toman varios cafés. Y sí me he llegado a tomar. Pero se llama Cromasol, creo, algo así. Sí me he llegado a tomar el que es quemagrasa. Porque el energizante es uno rojo, pero siento que tiene mucho azúcar. Entonces digo, bro, no. Y el que es este quemagrasa, pues no está dulce. Y me da también energía y así. Y pues se supone que mientras estoy bailando y eso me quema la grasa. Pero te digo que creo que se llama Cromasol. Pero no tomo diario, francamente, porque no sé bien. La neta, no me he puesto a investigar, solo porque yo veo que otras chicas se lo toman. O porque el profe, el... sí, pues el mero mero de que se lo toma y así, entonces por eso digo, bueno, vamos a tomárnoslo, pero como que no estoy segura, entonces no me lo tomo diario. Cromadón. Cromadón, dice. No, Cromasol. ¿Te gusta que te raspen los... ¿qué? Los pelos de la barba, que te raspen los pelos de la barba. No, no, eso se siente feo. Cuando un hombre está barbosito como picudito y te da así un beso, así, porque luego de que... pues cuando apenas les empieza a crecer, raspa y no me gusta. No, esa sensación está media fea. No me gusta. Dices natural, sabe chido. Sí, quema grasa. Da energía, pues está mejor que el café sin azúcar. Órale, lo voy a probar. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Tú sabes? ¿A Nubi le sale bien la barba? Sí. Sí, si Nubi se... o sea, si... bueno, como que por cachitos no muy tupida. Pero sí, casi sí. Casi sí le sale completita. Y si pica luego. Muy rara la vez se la deja, casi siempre se la quita. Ahorita trae barba. Una vez se la dejó mucho tiempo y se le veía bien. ¿Saben a quién se parecía? Al Señor de los Cielos. ¿Ven que cómo tiene la barba así? Así se parecía un poco a Rafael Luna. Y luego se ponía como que su gorra. Y con la barba y así. Y se parecía un poquito. Yo luego le decía, te me figuras el Señor de los Cielos. Pero ya tenía mucho que no se la dejaba y ahorita otra vez la tiene, no sé por qué. Aunque le da hueva, es que qué hueva, que los hombres se tienen que estar como que quitando también esa hueva o así delineándosela o así. Como que
Siento yo que da hueva también, ¿no? Así, mira, haz de cuenta que le crece así. O sea, bueno, no está tan guapo como este man, ¿verdad? Pero se me figuraba un poco, porque así le crece. Cerradita, pero, a ver, déjame con gorra. Pero luego como que una vez se puso una gorra. Es que aquí trae puro sombrero. Pero en un capítulo, bueno, es que yo se veía esta serie del Señor de los Cielos. Aquí está, creo. Un capítulo donde sale con gorra. Acá, miren. Y trae su barba y los lentes. Y así el otro día de que tenía. Y le dije, ¿te parece el Señor de los Cielos? Me parecía un poquito. Pero menos guapo, obviamente. Dice por aquí. Sí, Anthony García, deja el spam. Sí, sí, sí. Claro, me saco el candado. Prácticamente vivo en la barbería. Ay, Dios. Sí, porque además debes de tener cuidado con eso. Porque si no está bien delineada, pues se ve fea, ¿no? Se ve como que, pues, te ves desalineado. Qué hueva, la neta. Eso de estarte ahí peluqueando la barba cada 2-3 días. Híjole, mis respetos. Tararara. ¿A una novia le gustaba tu barba o qué le gustaba? XD, pero es que tú la veías con ojos enamorada. No, ya sé, por eso te digo, se parecía un poco. No digo que igual, porque pues ese man, el Señor de los Cielos, está muy guapísimo. No así de guapo, pues, pero... Ya me están dando otra vez de la pipí, no puede ser. Es que hoy sí he tomado mucha agua, me tomé un litro completo allá en la clase y ahorita ya este otro litro, pues ya van dos. Con razón, sí tengo mucha ganas de hacer pipisita. Un saludito desde España, Sigor, ¿cómo estás? Hola, hola. Ojo, ya nomás quedan 4. ¿Qué tal? ¿Si hay alguno con 6 kills o no? A ver, vamos a investigarlo. Nadie, man. Este es el único que se acerca un poquito, el de las 3 kills. Este es el único. Este de aquí es el único que se acerca. 3, 4, 5, 6. Vale, este de aquí tiene que matar a los otros 3 para lograr hacer sus 6 kills y llevarse sus diamantes. Armando se llama. Vale, ya lleva 4. ¿Se la hace o no se la hace? Oh my god, la tiene un poco difícil. Por ejemplo, ¿el Gus Gris se te hace guapo? No. No, no es mi tipo Gus Gris. Casi no, la verdad. ¿Qué te parece de Chema Venegas la barba? Barba de Chema. Ay, Chema es otro level. Chema está bien guapo. El Chema Venegas me gusta mucho. Está bien guapo él también. Es este, ¿cómo se llamaba? Era el que, el artista, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre ahorita. Es el que andaba con la hija de este Derbez. Pero no me puedo acordar. Mauricio, ¿no? Mauricio Sherman o Mauricio qué. Mauricio Hoffman. Ay, qué guapo, Mauricio Hoffman, está muy guapísimo. Hola, voy a abrir la plataforma morada. Ay, Dios mío, pues no sé si algún día me llegan a desbanear a ver qué rollo con el pollo ahí. Llega un punto en el que se me hace china y parezco Rabino y ahí me la rasuro un poco, dice Vlade. Guau. Está más guapo el Chema del Wherever Tomorrow. ¡No! Sí, es Mauricio Hoffman. Sí, ¿no? ¿Hoffman? ¿O cómo era? ¿Hoffman? No me acuerdo. ¿Te gustan más grandes o de qué edad? Me gustan, sí, más grandes que yo. Un poquito. Un poquitito, pero sí. ¿Cómo te gustan más? ¿Con barba o sin barba? Me gusta más lo que le quede al hombre. Por ejemplo, hay hombres que se ven bien guapillos así sin barba. Y hay hombres que se ven bien guapos con su barba. Entonces, si trae barba y se le ve bien, pues me gusta. Porque hay unos que pues traen barba, pero a lo mejor no se les ve muy chida. Entonces, me gustan, da igual, me gustan con barba o sin barba. LOL, amigos, sí ganó Armando. Wow. Wow, Armando, te la hiciste, felicidades, apenitas alcanzaste a hacer las 6 kills. Wow, te ganaste bien, legal tus diamantitos. Tengo poca barba y pica, dice Anthony. En serio, tener barba de Kanye. Yo ni lo conozco a ese vato físicamente, Vlade. No sé,
Sin barba pareció. Aparezco, ¿no? Un niño de 18. Sí, eso es lo chistoso. Cuando los barbones o cuando la gente que siempre tiene barba se la quita, es como que eres un bebé. Se le ve cara de bebé. Casi ni se le nota. No lo conozco físicamente para eso. Búscalo. A ver, ahorita lo voy a buscar. A ver. Kanye. LOL, la derecha, imaginaba otra cosa. Voy rápido a hacer pipí, espérenme tantito. ¿Sí es el que busqué o busqué mal? Sí, sí es West.
tantito, es que voy a traerme avena. Espérenme. Bye.
Hola. ¿Me tardé mucho? Amigos, ¿todavía están aquí o ya me dejaron sola? Perdón, es que fui por mi avenita. No, ¿qué dices, Anthony? What the fuck? Se fue a follar. No. No manches, no. No, 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 no. Si hubiese sido eso, me hubiera tardado menos. Pero nada, no, fui por mi avena, miren. Pero no encontraba la miel. Quería ponerle un poquito de miel. Estoy busqué y busqué y busqué y busqué. Y así está haciendo calor por allá en Ciudad de México, pues más o menos, ¿eh? Me gusta mucho la avena. ¿Le escucha la avena, sí o no? Voy a pasarme para Clash Royale, ¿vale? Ya fueron 2 horitas de Free Fire. Entonces me va a pasar ahorita un ratito para. Ay, Dios mío. Para el Clash Royale. Everything I think. Vamos a pasarnos un ratón al clashito. Igual voy a estar creo que 1 horita más y ya. Una hora, hora y media yo creo. Y ya nos vamos a mimir porque mañana es un día buenardo y largo y quiero estar activa igual que hoy desde temprano. Everything. ¿Les parece bien? ¿Sí o qué? Hola Pau, ¿y cómo estás? Fue a ver a Tomasa. Gané Fer. Sí, mi hermano, es verdad. ¿Me puedes dar tus diamantes? Que diga tus diamantes, tu ID. Pues yo te la recarguita. Fueron 300 diamantes los que te ganaste, ¿vale? Si me puedes dar por favor tu ID y ya te lo. Para que yo te pueda hacer la recarguita de diamantillos, ¿vale? Por favor. Hola, ¿cómo estás? Ayla Ramses, saluditos. Gané la sala, sí. Me das tu ID, por favor, ¿vale? Déjame, pongo un poquito de esto. Estoy como que sudando. Es que sí está fuerte el calor acá en Ciudad de México. Está fuerte, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, ahorita no mucho. Traigo yo de que manga larga y así. Pero sí se siente. Tururururum. Y me reclamo mis premios. A ver qué show con esto. Qué suertuda la Kim de haber tenido a Kanye. Ni el novio lo tengo. Ah, de veras. Voy a hablar y se parece de que. A ti. Pero peloncito. Pero sí, con razón ya vi por qué te gusta mucho. Pero ya hablando en serio, sí que sí es buenarda su música. O sea, ¿te gusta mucho su música o qué onda? ¿Qué ibas a decir eso? Iba a decir que se parecía a Vlade, que ya veo porque es su ídolo. Ay, Vlade. Pero sí, sí está, sí te late así machino, nada más es como mami. O si real, si eres bien. Eres su fancito real, number one. Hola, ¿cómo va? Hola, saluditos. Yo no estoy tan hermoso como él. A ver, ahora busca a Illenium, a ver qué, a ver si se parece a mí. Se me hace que sí se va a parecer. Y luego que es DJ te va a tener toda la pinta. A ver, vamos a ver. Lo voy a googlear. Vamos a googlearlo. ¡Ah, no más! Se parece a ti, un buen. Mira, es Marcos. Mira, Vlade, es él. Es igualito. Si Marcos le pones una gorra. ¡No! Entonces, ese es tu artista favorito, bro. ¡Wow! Muy bien. Nice, ahora les voy a decir a la mía, a ver si se parece a mí, ¿vale? Esta es mi artista favorita, a ver si. Pues cada quien anda diciendo sus artistas favoritos y se parecen. Ustedes me dicen si yo sí me parezco, ¿vale? Me parezco, no, bro, sí soy, no manches, la tesorito, sí soy. Ay, no, no cabe duda que sí. Sí. Sí, somos, sí somos. En verdad que. Ay, la vida. La vida es perfecta. Licuado de plátano con avena. Rico. Hola, Arisen. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Seguimos todavía mal o ya mejor? ¿O cómo vamos de ánimos, eh? ¡Azúcar! No, ella no es la de Azúcar. Azúcar es esta Celia Cruz. Ella es esta la Tesorito.
Listo, Armandito, ya tengo tu ID, ¿vale? Por cierto, me informaron que ya llegaron las incubadoras, ¿cierto? A los ganadores ya les llegaron sus incubadoras. Qué gusto, la verdad. Qué bueno que ya les llegaron sus premios. Ya tengo tu ID, Armandito, ahorita para hacerte la recarga. Muchas gracias por participar. Como dos gotas de agua. Chis viejas guangas. Mami, no. Listo. Ahora sí, brom. Estás divina, dice. Muchas gracias. No más que... una cosa, bro. Una pregunta. Chat. ¿La avena tendrá como que fecha de caducidad o algo así? O sea, sabe buena y todo. Pero tengo la duda. Ya tiene un ratito como que la compré. ¿Tendrá fecha de caducidad o no? Creo que dura mucho, ¿no? Sabe buena. O sea, no digo porque sepa mal ni nada. Sabe bien, pero nomás como que me entró la duda por un momento. ¡Ojo, un comodín! Por un pequeño instante me entró la duda. Y fue así como... cielos. Pues sí, sí tiene fecha, pero... les digo, creo que dura mucho, ¿no? Tarararara. Vamos a usar este comodín especial. Uy, en el peca, amigo. Vamos a usárselo al peca. Vamos a dárselo al mini pecón. Ahí está. Y ahora. Ahí estamos. Listísimo. Además de que es buena su música, hace cosas bien cagadas y es bien creativo y así es un genio. Lo amo. Yo pensé que estabas de bromista. Pero entonces sí es verdad, Vlad. Sí eres su total, su fan. ¿Te pareces a Britney Spears? ¡No! Ay, perdón, les mostré toda la avena. Perdón. No creo. No creo parecerme a Britney. A Britney Spears. Pero gracias. ¿Ya cerraron Free Fire? Creo que ya casi. Ya casi van a cerrarlo. Creo. Everything I take. A las 12 cierran Free Fire, ¿no? Qué rica la avena, ¿verdad? Está riquísima, la amo. Me gusta mucho la avenita y además de que es muy nutritiva. Hace mucho que no comía avena, pero ahorita ya voy a estar cenando todos los días. Para calmarla, nada más el hambre. Ya lo había dominado muy bien, pero lo empecé a dejar. Y empecé a cenar y cenar y cenar y pues ya valió. Valió, me empezó a darte que... la cosquilla de querer comer. Entonces ahorita ya, por eso... por eso aunque sea avena voy a estar cenando, pues ya. Es algo nutritivo, o fruta, o lo que tenga, papayita o así. ¡Vamos! Ahora es cuando... sí, 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 ja. Este brother, amigo, se rió de que mi montapuercos le había puesto... ¿vieron esa acción o no? Literalmente eso fue lo que sucedió. Se rió de que mi montapuercos, según él, me lo iba a contrarrestar con esqueletos. Y al final de cuentas... al final de cuentas le terminé haciendo predic. Predic por dos. Predic por dos, bro. Éale. Dale, ya me tiró una torre, cuidadito, ¿eh? Mucho ojo. Mucho ojo. Ah, no, mames, me acabo de equivocar, la cagué, bro. Uy, no, man.
La cagué fuerte. La cagué en gran manera. Me voy a calmar un poco. No seas mamón. Seas mamón. Qué humillación fue esa, bro. Me humilló, la verdad. Un saludo a mi hermana que está de cumple, se llama Alma Marcela Gozo. David, ¿cómo estás? Un saludito. Vladerichis dice, me cago de risa cuando veo una entrevista en la que dice, siempre le digo a la gente que soy un dios y ellos me preguntan que quién me creo que soy y les digo, te acabo de decir quién, soy un dios. Bueno, sí está un poco cagado, pero no... Pero de chiste, pero si real cree, pues está bien malito. Si real cree que es un dios, pues está enfermito. Ay, como que me empezó a doler un poco, no sé por qué. Antonio, gracias por esas 20 estrellitas. Perdí, amigos, acabo de perder delante de ustedes. Perdón. ¿Vas para TikTok? Jijijija. ¿Qué? La mirada que me acaban de dar, ¿o por qué voy para TikTok? Bro, dos rayos, no me jodas. En verdad, no me jodas. No, 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 muy mal. Muy, muy mal. Caíste, jajajaja. Ay, man, me jodas así. No, esa cosita ahí, bro, no. Ale, jijijija. Buenísima, le hizo buen daño. Hola, Luan, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Qué comes que no compartes desde julio? Estoy comiendo una avenita, mi amor, ¿te gusta? Mira. Ay, 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 espera, por distraerme a andar de dragona. Éale, éale, éale. Bien, 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 bien. Ya tumbamos esta torre, buenísima. Man, qué mal mago pusiste ahí. Me mandó un mago malísimo. ¡Hala! ¡Lol! 40 de vida mi torre, bro. 40 de vida, man. Como quiera, ella ya le hizo mucho daño a su otra torre. El daño está hecho ya. Buena.
Uy. Vale. Ya le gané. Buenísima. Tenía que atacar, no sabía si echar el barril o no. Dije, ¿qué hago? Pero dije, no, sí, tengo que atacar. Menos mal ataqué. ¿Cómo vas en Clash? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo correcto, mi Fabi. Bueno, perdí una y gané una, entonces ahí la llevamos. Ahí voy mi Alex King, ahorita empezamos a darnos unos versos, ¿va? Aguántenme. ¿Te pintarías el pelo de turquesa? Ah, por cierto, ¿cuál es tu videojuego favorito? Julio, mi videojuego favorito ahorita es Clash Royale. De toda la vida, Halo, el Halo 3. De hace un tiempo, Overwatch. De hace algún otro tiempo, League of Legends. He tenido varios juegos favoritos en toda mi vida. También un tiempo fue Plantas contra Zombies. De la infancia, Crash. Y así. Tengo como, en verdad, distintos juegos favoritos. ¿Y el tuyo cuál es? Y tal vez sí me pintaré el cabello de turquesa. El turquesa era uno de mis colores favoritos cuando, cuando estaba en la prepa. Bueno, de hecho, mi vestido de 15 años fue color turquesa. Porque me gustaba mucho. Y ahora mismo podría ser bichota. Ya es que la Karol G tiene de que su cabello así. Entonces podría ser una bichota con el cabello turquesa. Sí me gusta, está lindo. No dijo Free Fire. No, ahorita ya actualmente no me gusta y todo, pero no es como que lo que más disfruto, no es mi juego favorito. ¿Y eso por qué más, Ari? ¿Por qué? ¿Y si haces un torneo de Clash Royale, estaría? Ya desde cuando estoy que lo hago y no lo he hecho, estaría. Como que sí lo voy a hacer, mi tunerito. Ala, este man ya me jodió. Me jodió. Mira esos 200 de vida que me dejó. Pero, por el otro lado, lo jodí yo a él también. Nice. También yo a él lo jodí. Vamos a ver. Uy, 76 de vida. Vamos, vamos. LOL. Se equivocó con el. Oh my god, no vale. Me estaba como quedando chance, ¿no? Por ese tema de que lanzó el cohete de este lado. Pensó que yo no le iba a tirar la torre. Al final él tenía para ganarme prontito. Bueno, ahí lo defendí bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos a recuperarnos. Vamos a calmarnos. Everything I take on. Bro, tengo que ir a la defensiva porque si no.
Ya perdí, no creo poderle ganar. Este man está fuertón. Fuck, me ganó por cantidad de daño. Por cantidad de daño en torre me ganó. F. Dice Valeria que sí, PvP, pero en la vida real. Anda aquí en el clan la botcita. A ver. Sí. PvP en la vida real, vale. Jalo. Everything I say to, ta, 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 ta. Y el audio del juego, no, no me digan que no escuchan el jijijija. Es que no sé qué le pasa a Fabi a esto. No puede ser lo mismo que la Royal sin el audio, ¿verdad? Bueno, tampoco Free Fire. No sé qué le pasa a esta wea. No quiere agarrar de que bien el audio. Ya mañana lo vuelvo a checar a ver qué está pasando. Pero básicamente sí, está falloso. Anda fallando la wea esta. Everything I take out. Everything I take. Hay una cancioncita que traigo bien metida. Ahí clavada. Que se peleen mejor Nubi y Marcos para quedarse con la morra del otro. Vale. ¿Con quién me metí a batalla amistosa? ¿Con quién? Me botó el juego. Nunca me había botado. Yo sí escucho el juego, mi Darwin. Ahorita en estos audífonos sí lo escucho. O sea, yo sí escucho jijijija. Pero creo que ustedes en el stream no lo están oyendo, ¿verdad? Ay, no. No había visto que hay maripositas. Bien. Nice. Everything I take out. Excelente. Excelente.
No seas mamón. No mames, se quedó con la misma cantidad de daño. Estuve reñidísima la partida. No, al último con el montaporcos no reaccioné rápido. ¡Ah, carajo! Le jugué muy bien, o sea, la jugamos bien las dos. ¡Grrr! Estuvo buena. Al final apretaste, vieja guanga. No cheto. Le dije vieja guanga. Otra, ¿va? Yo siempre dice. Al final apretaste. Hola Núñez, ¿cómo estás? Saluditos. Estás muy bien, bella, gracias. Pero esta vieja me gana. Es que es bien viciosa, ella se la pasa más rato que yo. Bueno, creo. A ver si le logro ganar una. A ver si logro. Everything I take down. Tranqui. Tranquilito, despacito. Voy subiendo deprisa. No llevamos prisa. El que visualiza. No llevamos prisa, el que visualiza. Oh, no. Ya le gané, bro. No vale. ¡Lo! ¡Le gané! Uf, le gané, man. ¿Cómo te pareció eso, Marcos?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? Buenísima. Hola, Smith. Estás hermosa, gracias. Me dejaste toda temblorosa. Me dejaste toda temblorosa, dice. Estuvo buena, déjenme jugaron a ver si Vale quiere la revancha de la revancha. ¿Puedes contar la del chale de calibre 50? No me la sé bien, pero es algo así como... déjame ver. Chale. A ver, pero lo dice como chahuaga. Chale, chale. Chale. Me dejaste chingo de inseguridad. Des. Sí, ¿no? Algo así. Chale. Me dejaste un chingo de inseguridad. Des. No me la sé muy bien, pero es algo así, más o menos. Más o menos, más o menos. Ya le. Qué rica avena me comí hoy, no manches. Bueno, me estoy comiendo. Ay, ay, ay. Oye, no, bro, calmado. Cálmate, bro, no manches. Me jodió. Me jodió completamente, bro. Uy, 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 uy. Mendiga mariposa grande. ¿Vieron eso, bro? Mariposa grande, bro. Dale, perro, por mariposa grande. Éale, por mariposa grande. LOL, amigo, lo jodí. LOL. Qué gran cogido. Me lo... Literalmente, eso fue un gran... ¡Jijijija! ¡Qué cogidón! ¡Qué cogido! ¡Buenísima! ¡No manches! Cha, Leo. Pensé que resolvería alguna duda, soy loquilla, pero no será este día. ¿Y tú cómo estás? Tú me cuentas. Yo aquí haciendo stream, todo bien hoy, todo tranquilo, mi Arisen. ¿No hiciste stream hoy? ¿No andas haciendo stream ahorita? Hola, Ferdel, qué milagro verte tan tarde. ¿Cómo estás, mi fardulito? ¿Cómo va la noche? Tal parece que mi amor crece y crece.
pero tú desvaneces. Me ofreces tu amistad sin otra excepción. Sé que hay otro hombre y que ha logrado lo que yo jamás a ti te di. Un hogar, una familia, un buen porvenir. Perdón por hacerte daño. Y por ti vivo aniquilado en el despecho, reprimido, ardiendo por los celos. Lo odio aunque él te haga feliz. No esperaba de hacer lo tuyo, qué bueno. Pensé que no estabas haciendo porque andabas como triste y eso te iba a decir, pues no dejes de hacer stream porque eso pues luego te anima, me imagino. La noche bien, el día no tanto, como así. ¿Y eso por qué, Fardelito? Saludos, novia mía. Hola, Juan Picasso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hago? Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. Ay, ando bien cantona. Ay, qué bonita canción. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo cuál estaba cantando. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Porque yo no creía en esas cosas del amor. Y fue así. Te gané, Alex King, jijijija. Éale, te gané, Alexito. Hoy ando fina, ¿no? Ando fino, señores. Andamos finos hoy. ¿Ya estás, Fer? Dale. El Fabi quiere una batalla contra Val. Hola, Villera, hermosa, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Me retiro, ya te vas, mi Darwin, gracias. Gracias por haber estado aquí comentando y agarrando la plática y todo eso, ¿vale? Cuídateme mucho. Un besito para ti, espero verte mañana o algún otro día que tengas la chance de venir. ¿Ok? Cuídate mucho, qué guapa, gracias, Salvador. Dame pepe, jalo el pepe, la derecha, no me le deja, le gano a la valilla. Hola, hermosa cara de por favor, cara de por favor, cara de por favor, cara de por favor. Lo que sucedió en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas del amor. Da mucha risa que haga. ¡Ey, gracias, mi ceja! Hola, hermosa. Hola, mi Kevincito hermoso. ¿Cómo estás? ¿Qué pues, papacito? Pues, mamacita.
Esta va a estar buenarda, chéquense esta. No, anda muy tierna, brother. Anda muy tierna la Vale hoy. Anda tiernísima, anda muy tiernita. Ya no quise jugar más, yo solo jugué a defender. Ya no quise hacer nada, yo dejé ahí toda la tropa, mi torre, qué tonta. Repítelo, mami. Repítelo el jijiji jamami. Repítelo, mami. No, dice. Dale, mi Vladerich, ¿quieres el PvP o qué? ¿Una partida? Jalo, Fabi. Dale, Fabi, mándala. Ahora PvP en persona, a ver quién gana con machetes. Mejor PvP en la cama, bebé. Ay, XD, XD. Yo, dale, Fabiola, bye, baby, ¿cómo estás, baby? No puedo, estoy comprometida. Pero Marcos sí se avienta PvP conmigo. Y no dice que está comprometido. Anoche tuvo. Porque es un perro. Nah, era bromis. Dale, Fabi, vamos a darle. Porque es un perro. Ah. ¡Perro! Estoy yendo por la banqueta, pinche perro. ¡Ay! Ya me tienes hasta la cor. Hasta la coronilla me tienes, Fabián, con esa jugadita tuya. Me tienes harta. ¡Ay, qué lindo! Ya tienes cuatro insignias, mi Kevin, es verdad. ¡Guau! Wow, estás insano ya. Estás macizo. Lo que comenzó con una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Y pues yo no creía en esas cosas del amor. Ay, brother. Ay, brother, mi torre de este lado. No, bro. No, bro, ¿qué fue eso? Mis esqueletitos, mi torre de este lado. ¿Por qué me mandó esos mis esqueletitos ahí? ¡Ojo! ¡Ojo, las 2000! Las 2000 estrellotas, ojito, ojo. ¡Ay, ojón!
Ay, ojito. Ay, ojito. Muchísimas gracias por esas 2000 estrellas, mi precioso, hermoso chichito. Luis, ayer no te hice tu sing. No, nunca me dices nada tú, Luis, te pasas. En verdad que nunca te hago tu sing. Hoy sí te lo puedo hacer, por favor, ¿me dejas hacértelo? Su madre. ¡Ay, hijo, su madre! Vamos, vamos. Ánimo, ánimo, ánimo. El Fabi Chicaiza se pone un poco loco, ¿eh? ¿Estamos locos o qué? Está muy reñida esta pinche partida, loco. Me ganó por la cantidad. ¡Lo le gané! XD. Buenísima. Le gané por 100 puntitos apenas. Por 100 puntititos. Estuvo muy reñida. Fabi se defendió muy bien esta vez. O sea, como que la jugó bien, pues la jugó bien. Mi Luis precioso. Estás ahí, Luisito. Gracias por las 2000 estrellas. Andaba un poquito concentrada. Aquí te dedico esa. ¿Cómo se dice? Esos coronas, pues te dedico la victoria, ¿ok? Te dedico la win. Muchas gracias, es un tema del trabajo, espero no pase a mayores, ya mañana sabré. Y eso porque, bueno, si quieres contarme, Fardel, pues aquí estoy como amiga, ya tú sabes, ¿ok? Si quieres contarme, aquí estoy. Tú dime, yo te leo, sin problema. Dime pues, mi Fardelito, ¿qué pasó? Bueno, digo, si quieres que luego mejor sea en privado o así, tú me dices. Adiós, hermosa Fer. Bye, mi Nicolás, que estés muy bien. Buena noche. Buena noche. Me hace olvidarme de todo, hasta eso hablé de ti hoy y te usé de ejemplo, lo que ya poco haría y eso porque. Cuéntame, cuéntamelo todo. Ay, se quedó trabado. Ay, traigo mi pie dormido, amigo. Se me está en el mero cosquilleo ahorita mismo. Buenísima, le acabo de ganar a Fabi, vamos contra Marcos. Bro, si le gano a Marcos, ya hoy le gané a todos, ¿eh? Ya hoy le habré ganado a todos.
La cagué. Hubiera dejado de avanzar más al dragón. La cagué. La recagué. Hola Sani, ¿cómo estás? Un saludito. A ver, ahora sí pues. Bueno. Ay, no, bro. Pinche montapuercos que me envió al final. Le dije súper tocada a su torre y se quedó con 300 de vida. ¡Qué asco! ¡Carajo! ¡Qué bonita se ve jugando! Gracias, Alexis. Gracias, mi Alexis, precioso. Ay, Dios mío, surgió por el esfuerzo para llegar a ser famoso y eso, pues dije, tengo una amiga famosa que se fue constante, que se esforzó hasta llegar en donde está y ahora ella nunca creyó que lograría tan lejos y sigue logrando cosas grandes. Ay, qué bonito, muchas gracias, ni modos. Le ganas a mi vieja, pero a mí no. Le ganas a mi vieja, pero a mí no, dice. Chevato. Chevato. Está bien, sí te llego a ganar, no siempre, pero sí te llego a ganar muy de vez en cuando, llego a ganarte de vez en cuando. Dale, Kerry, ahorita damos un versus, déjame jugar una normalita y ya nos damos. Tun, 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 tun. Ahorita nos damos el versus, pues. ¿Cuántas copas tengo? Ya ni sé cuántas tengo, bro. Ya casi los voy a dejar ir a descansar porque hay que mimir, ¿vale? Mañana es un día chido, desde tempranito vamos a estar activos. Entonces, para que no digan que por mi culpa, ¿eh? Yo no los desvelé. No los voy a desvelar. Dice una de mis insignias que... Seguidor de hitos. Sí, exacto, mi amor precioso. Muchas gracias por eso. Por ese apoyazo. Buenas noches, Smith. Que estés muy bien, bebeto. Muchas gracias por haberme acompañado. Que te vaya muy, 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 pero muy bonito. Ya.
Baby, 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 oh. Estúpida bruja, bro, no me deja de joder. ¿De dónde eres? Dani, soy de México, bebé. ¿Y tú de dónde eres? Carajo, este man me está jodiendo, ¿eh? Creo que voy a perder, me está jodiendo fuerte. Fuertemente. Buena. Buena, 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 buena. Sí puedo ganar, creo que sí voy a poder ganar. O sea, su mamón mandaba demasiados esqueletitos y contra eso ya no podía. Wow, por un momento me ilusioné y pensé que podía ganar, pero no. ¿Se me cayó el cel? No. Pensé que podría ganar. ¡Qué carajo! Man, no puede ser. ¿Y acepta? Ay, perdón, Vlade, no vi que me estabas invitando ahorita. Ya después de este man te acepto. Qué dolor de cabeza no poder subir a la próxima arena, madre mía. Está duro. Ay, bro, qué dolor de cabeza, neta. Che, dragón infernal. Se mamó el dragón infernal. LOL. Si mañana amanezco durmiendo, será tu culpa por desvelarme. No, ya, yo ya me voy, ya no los voy a desvelar más. Ya es buena hora para irse a descansar a las 12. Sí, estoy contenta porque hoy, bueno, de hecho debería estar más temprano, ¿eh? Ya a las 12 es tarde. Yo debería de terminar los streams tipo a las 10 ya, 10, 11. ¿Eres la misma? Hola Milton, ¿cómo así que la misma? Hola, preciosa.
No mames, el mago se fue para otro lado, bro. LOL. Esa tirada de torre que le di ahí, no sé por qué siento que fue un poco fake. Bro, creo que le puedo ganar. Vale. Lo dejé casi a 200 y tantos. Estuve a punto. Aunque como que al inicio siento que me dio un poquito de chance. Y si fuera ella. Siento que al inicio me dio chancecita. No sé si es mi imaginación o qué rollo. Pero bueno, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Hola, Fer, hola, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Dale, bien jugado. Quiero jugar una última para... Ah, no, espérame. Vlad quería jugar conmigo. ¿Estás listo, Vladrich? Vamos a darle. ¿Tú me invitas o yo te invito? Ya dale con el Vlad, ya. Ya, porque ya nos vamos a mimir. Ya son 3 horitas. ¿Cómo te sientes de la perforación? Bien, fíjate que bien, o sea, les digo que se siente raro, todavía como que duele poquito, pero ya no lo tengo tan rojo. Y más bien yo siento raro porque siempre he sentido raro que me toquen el ombligo, entonces traer ahí una pieza es como para mí súper extraño. Qué buen combo, bro. LOL, qué buen combo, jiji. Esto es digno de un jiji, bro. Sí, gracias por aplaudirme, la verdad me lo merezco. Yo bien burlona, bro. Yo vi un burlón en zona. No, ya está, bro, ya le gané. Gracias. Vlade, ¿qué es eso, Vlade? ¿Qué manera de ganarte, neta? What the fuck, no digas que te dejaste, porque neta, ¿qué manera de ganarte? Hasta sentí que estaba jugando con alguien más. ¿Qué hace? No sé, falta que diga, me dejé, bro, y no sé qué tanto, pero no sé qué está haciendo, en verdad. ¿Qué hiciste, Vlade? No entiendo qué fue lo que hizo.
Y por un momento se me olvidó que era Vlad y te juro, pensé que estaba jugando alguna partida con algún malardo. De por ahí. Carajo. Buenas noches, Nerito. Yo también ya casi me voy. Descansa, te quiero mucho. Te mando un beso, Nero. Nos vemos mañana, ¿vale? Ay, no, pinche Valquiria lenta, bro. ¿Qué hago yo ahora, bro? ¿Qué estoy haciendo yo? Neta, esta vez, ¿qué estoy haciendo yo? Esta vez la cagué yo, bien feo. Vlad, ¿podemos repetir esto así como tú estabas apendejada hace rato? Yo estoy apendejada ahorita, ¿ok? No se vale, Vlad. Tú estabas apendejada en la primera y yo estoy apendejada en esta. Nos toca revancha. O sea, nos toca la buena. Pues vamos a jugar la buena. Te puedo mandar DM. No es porque no lo pueda decir aquí. Es solo que es un poco complicado de explicar. Ah, vale. Si quieres, mejor por DM entonces. Así es el juego. Se gana o se pierde. Ya sé. Ya sé que sí. No, órale, Vlad, otra vez. Porque no valió ni la tuya ni la mía. Mi hermano, el Venas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Silencio, vamos a ver qué tal juega el Venas. Vamos a ver qué tal juega. A ver su mazo. Vale. ¿Qué mazo usa? La bruja, la bola de fuego, el minero, el mago, la mosca muerta y el dragón. No lo sé, bro. Tiene como que muy de lejos. Como que le hace falta un tanquecito, ¿no? Digo que le hace falta un tanquecito. Ah, vale. Juega con el globo, mariposa grande. Este mariposa grande. Hola, buenas noches. Está muy hermosa. Cara sonriente, ¡Tommy! Cara sonriente, cara sonriente. Estás Saluditos. muy hermosa. Gracias, hermoso. Gracias, mi amor. Un beso, Tommy. El globo es el tanque. Sí, es que no había visto el globo. Hasta ahorita que lo sacó dije, ah, con que juega con el globo. Mariposa grande. Ojo, le echó al. Ojo, ya va a ganar mi hermana. Déjale, pongo jijijija. Se le fue insano, se le fue con todo. LOL, con todo y bola, de una, de one. No, bro, falta que. Ah, sí, sí va a ganar.
Es decir, falta que el otro se ponga listo y le termine ganando, pero no. Ya ese menipeca va a hacer el trabajo. Ya ganó. Ojo, el Venas tirando tres torres. A ver, le voy a pedir un PvP a ver si acepta. Batalla amistosa 1v1. A ver si se une, a ver si se une. A ver si me acepta. Vamos a jugar contra el Venas. Bueno, es mi hermano, pero... Antonio, ¿cómo estás, mi Antonio? Yo creo... Y si me gana, no, me voy a sentir muy mal porque tiene poquito jugando. Él sí tiene bien poquito jugando. En verdad que si me gana, sí voy a quedar como toda una verdadera payasa. ¿Qué? ¿Por qué le tiró esa? ¿Por qué le tiró de qué? Bro. Ahí va un buen incentivo para levantar el ánimo y consigas una ¿Por buena qué tiene racha esa de bola de juegos fuego ganados. ahí? Ánimo. ¡Jijijija! ¡Qué humillación! Ay, no, bro. LOL. Ay, pobrecito, ¿y así está a menudo? No sé, yo qué voy a saber, tonto. Pero en todos los juegos siempre se llama el Venas. El Venancio. Los esqueletitos, bro, los esqueletitos. LOL. Dale, tiene 500 su torre. Vale, vamos a ver. Ay, no, bro. No, bro, no. Vamos a ganarle ya de una vez por todas. Vamos a ver. Se fue su mago por el otro lado. Ya me lo imagino. Ha de haber dicho, pinche mago, se fue por el otro lado porque mi hermano es muy cagado jugando. Es muy cagado jugando Clash Royale. Ay, no, bro, es muy cagado de que se pone a hablar como loco, se pone a decir, por ahí no, pinche Valquiria, te estoy diciendo que para el otro lado. Y luego se pone a decir, no, no, soy un pendejo, soy un... Y así se pone a hablar bien cagado. Ay, Dios. Estuvo buena esa. Estuvo alta partida. Oye, espérate, Vlad, ya echamos el desempate, ¿no, verdad? Órale, Vlad, el desempate tuyo y mío, órale. No me vas a dejar con cara de payaso porque tú sabes que eso no. No es así, no es así. Ay, no. Hola, Gapito, ¿cómo estás? Saludos. ¿Hola? ¡Oh! XD, XD, XD. Ay, bro, no me jodas con estos esqueletitos. No me jodas de esa manera, por favor, no. Ay, ya me tumbó la pinche torre de este lado. Hijo de su madre. Rápido, montapuercos. Vale, mejor un barrilito de duendes. Venga, buenísimo.
Buena, buena, buena. Hola, Aurelito, qué milagro. ¿Y estas horas de llegar qué son? Estas no son horas de llamar, a menos que me lo quiera mamar, que quiera prender, que quiera quemar. Hablando claro, ya tú me caías tan mal. Pero tú no eres una Kardashian, contigo no sé. De mi vida te borré. Y ahora quieres volver. Nada, tú lo que quieres es joder. Pero no se va a poder. Te vas a ir con otro y te vas a envolver. Y ahora quieres volver. Nada, tú lo que quieres es joder. Pero no se va a poder. ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya. Sabes muy bien. Para envolverme, pero esta vez. Oh my God. Es muy tarde ya. Ay, carajo. Apestas, bro. Esa carta tuya de que da doble apesta. Maldito bro, más roto. 1867 copas, no me lo puedo creer. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ya, pues ahí le voy a dejar porque ya me estoy ya quebrando la cabeza, ya estoy enojándome. Esta es la última partida que juego y nos vamos a mimir, ¿vale? Ah, qué bien que ya disminuyó tu dolor. ¿Fuiste a tus clases de baile? Sí, Arisito, hoy no me tocó clases de baile y hoy sí fui ayer, no, porque pues como que quería descansar la panchita. Pero hoy sí, nos vemos, hermosa. Bye, te subo copas. Ay, no, ¿estamos locos o qué? Nunca en la vida, tontito. Nunca jamás. ¿Para qué o qué me serviría tener más copas si estaría remocha? Llamándome a esta hora. Esa actitud la conozco ya. Y sabes muy bien. Para envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. Ey, 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 ey. Y estas no son horas de llamar. A menos que me lo quiera mamar, que quiera prender, que quiera quemar. Hablando claro, ya tú me caías tan mal. De Facebook te borré. De Instagram te borré. De mi vida te borré. Y ahora quiere volver. No, tú lo que quieres es joder. Pero no se va a poder. Te vas a ir con él. Te vas a... ¿Qué pretendes tú? Llamándome esta hora. En la madre. Ese predi que me metió estuvo duro. Ya perdí.
Chulada, está bien. Me ganó real. Real hasta la muerte. Brrr, me ganaste real. Antonio, no leí sus estrellitas. Decía, hay un buen incentivo para levantar el ánimo y consigas una buena racha de juegos ganados. Ánimo. Antonio, no sé si sigas por aquí. Si es que sí, perdóname. Gracias por las 200 estrellitas. Sí las vi, creo que sí te agradecí, pero no leí tu mensaje. Perdóname. Está bien, Vlad. Eres digno rival. Me ganaste 100% real. Me ganaste real. Lo asumo. Está bien. Está bien, ¿no? ¿Qué pasó, Werever? ¿Otras tres o qué? No, ya, jugaré la última así, normalita. Intentaré recuperar mis 3.900 copas y ya nos vamos a dormir. Yo siento que un ojo está así. Todo temblorino de que ya tengo sueño. Hace sueño ya. Pero esta vez... Y eso que me... O sea, como que me he llegado a dormir. Mañana no quiero hacer eso. Mañana voy a procurar de que llegar del ejercicio y ponerme a hacer otras cosas. No me quiero llegar a dormir. Pero esta vez... Es muy tarde. Estas no son horas de llamar. ¿Qué madrina me acaban de poner? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué madrina? Wow. Es que como que tenía varios contenido atrasadito ahí mi Vlad, entonces ya no he podido hacer sesión. O bueno, no sé si es este... ¿Vlade o quién me dijo, oh, Marcos, si no había hecho sesión? Vamos, tengo que tumbarle esa torre. Vamos, vamos. Fue Marcos el que me preguntó. Sí, es que como tenía un contenido trazadillo ahí, por eso no he hecho, pero ya tengo que hacer, pues. No seas mamón. Ya perdí bien feo. Ajá, nomás, 6 de... Estaba muy duro su mazo, no sabía ni qué hacer. Ese mazo está potente, el que tiene este bro. Estaba muy durísimo, no, te lo juro, no sabía ni cómo reaccionar. No, ya. Mejor ahí le voy a dejar. Wow, qué feo perdí copas hoy. Otra vez regresé al mismo sitio de toda la vida. Ay, la última para ir a dormir. Jalo. Dale, Fabi, la última, pues. Qué chido pasar un buen rato aquí en el stream. Adiós. Ay, José Salas, qué lindo. Gracias por pasarte aquí un ratito conmigo. Hasta mañana. Una pregunta. Es que mi cuenta principal me la banearon porque un amigo hizo bug. Por eso... Gracias a Dios tengo una, pero ¿me puedes ayudar a desbanear? No, no puedo hacer nada por las cuentas baneadas, Kevincito. Tristemente no puedo. ¿Qué quisiera yo? Pero no, es muy difícil porque hay que hablar con un moderador y este... Y como que, o sea, no. ¿Para qué te hago el cuento largo? La verdad, casi no. No se puede como que desbanear. O sea, sí se puede en algunos casos, la han hecho, pero
es un proceso y así, entonces yo a veces no como que no me quiero comprometer porque a veces no tengo tiempo para hacer las cosas, estar mandando mensajes, estar haciendo ahí como cositas. Y prefiero mejor decirte de una que no puedo como que recuperar cuentas, bebé. Me gasté demasiado el ISIR. Demasiado elixir. Ay, no están viendo la partida. Tumbarles a torre, sí o sí. Vaya, apenas a tiempo le pude tirar. Apenitas a tiempo le pude tirar. Ya le gané, LOL. ¿Qué pasa, Fabi? Te gané doble. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Tienes que descansar. Sí, ya, es hora de ir a descansar, chula de mujer. Muchas gracias, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasen fotos de mis niños bien maníacotes. Bien maníacos. Acá locos. Ay, bueno. Pues ya. Es hora de ir a mimir ahora sí. Tararán, tan, tan, tan. Bien. Pues cuídense mucho, amigos. Aquí lo voy a dejar porque si sigo rankeando no tengo fin. Me empiezo a de que a picarme muy feo. Entonces mejor así ya la dejamos, hasta ahí la dejamos, ¿vale? Cuídense mucho. Ahorita le mando el clip de Mo cuando salió la señora. Sí, mándamelo. Ay, Dios. Cuídense mucho. Ay. Ay, ya. Ya. Ocupo mi camita y ya. Ya, mi cama, mis huesos, mi espalda, mis chichis, mi cola. Todo pide mi cama ya. Ya estoy así como que. Ya. Ya mi colchoncito ocupo.
Es que ese colchón está bien cómodo, apenas de que me acuesto y es como el de Springer. Era un oso. ¿Cuál era la publicidad de que te acostabas así? Te quedabas redormido, ya no me acuerdo. Descansa, loquilla, cuídate mucho. Tú también, Ari, cuídate mucho, ¿vale? Ahí nos andamos viendo. Que estés bien. Nunca se me ha hecho pasar por unos de tus directos. Sí veo que luego me has puesto ahí como que en Twitter de que ando en vivo por si gustas, pero cuando lo veo es demasiado tarde, lo veo al otro día o así, entonces pues ya no. No hay manera. Pero a ver si un día se me hace, ¿ok? Descansa, Marcos, también te amo mucho. Gracias por haber estado hace rato y ahorita, que de hecho tú eras el único que estaba hace ratito solito. Ahí voy a andar haciendo streams en el día, o sea, pero sé que algunos trabajan o no pueden así, entonces no se preocupen. Cuando ustedes puedan, nos vemos. Por ejemplo, Vladrich, ¿no? Que luego no puedes ni Vlad, no te apures. Cuando puedas, pues ya nos vemos, ¿va? Así que bueno, linda noche para todos, que descansen, gracias por haber estado. Me siento muy bien, aparte no comí en la tarde. Ah, dice, no me siento muy bien, aparte no comí en la tarde. Solo comí un trozo de pan. Te veo en la nochecita, no, más bien mañana en el día, ¿no? Mañana en el día. Un gusto pagar tu F con mi primo. El video que subiste de paga me gustó mucho. Qué bueno, mi precioso Alexito King. Un beso, que descanses muy rico y gracias por haberme acompañado. Ahorita nos vemos mañana. Qué bueno que te gusta bueno, los videos, el contenido, y qué bueno que te sigues suscribiendo. Te haría un buen masaje para aliviar tus dolores. Te estás tardando, Antonio Aguilar. No, muchísimas gracias, bye. Te amo, adoro más, Vlad. Ten un bonito día mañana y me mandas eso. Bueno, más bien tengo pendiente algo contigo. Ya mañana ahora sí chico los mensajitos por ahí, ¿ok? Te amo, mi Vlad. Te amo, adoro un montón. Descansa, Jackie Cruz, bye, Arisito, cuando gustes. Bye, mi Fabi, a mí te gané dos veces. Jijijija. Adiós, Héctor. A dormir ya, Fabi, es verdad. Siu, 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 siu. Cuídense mucho, ¿vale? Gracias por estas, uf, casi 4 horitas de stream y hace rato también 1 hora y media, gracias. Ya me regañó mi mamá, ¿por qué, Vladi? Cuello siempre que acabo de stream, pero es porque juego en el celular con el hacia abajo, entonces eso me provoca que me duela. Es normal que me tuvo jijijija. Sí, todos lo aman. Ah, descansen, ahora sí me voy. Hasta mañana, ¿vale? Linda noche de martes. Un beso. Que sueñen todos conmigo. ¿Ok? Ahí nos vemos ahorita en los sueños. Ya para qué me despido tanto si ahorita nos vamos a ver ahí. Los sueños. Cuídense mucho, los amo un montón. Hasta mañana. Chao, chao. Bye, mi Antonio. Y gracias por las estrellitas, ¿eh? Muchas gracias. Descargo un emulador. Y a estas alturas ya, ¿para qué? Ya llevo como 2 o 3 años jugando así aquí en Facebook. Ya ni modo. Ya mejor me voy a hacer un masajito y ya está. ¿Vale? Nos vemos. Adiós.